señoras y señores, 4:01 de la tarde. Estamos empezando este programa con la noticia urgente, la noticia de último momento. Porque en estos instantes, la policía de la ciudad de Buenos Aires está generando un operativo muy, pero muy grande para dar con tres delincuentes. Con tres delincuentes muy, pero muy peligrosos. ¿Qué hicieron qué? Que entraron a una fábrica textil en Parque Chas, que aparentemente tomaron rehenes y luego se escaparon. Eso es lo que está sucediendo ahora. Te voy a explicar fácil para que entiendas cómo inició esta situación, o por lo menos cómo se cree que inició esta situación. A la mañana de hoy, en una fábrica textil, en Parque Chas, en un barrio de casas bajas, en un barrio muy tranquilo, ingresó una persona. Esa persona entró por la fábrica a la parte donde se atienden a los clientes. Una vez adentro, lo que hizo fue hacer un pedido, como si fuese un cliente común. Cuando los empleados estaban distraídos, ahí llegaron otros dos delincuentes y tomaron directamente la fábrica. Ingresaron adentro y comenzaron a robar. Aparentemente tomaron, según lo que dicen, o lo que decían las primeras informaciones, 20 rehenes que luego fueron liberando. La policía de la ciudad de Buenos Aires realizó un cerrojo, un cerco de varias cuadras para tratar de arrinconar a los delincuentes. Claro, cuando entraron a la fábrica textil, los policías se dieron cuenta de que no había absolutamente nadie adentro. Me refiero a los delincuentes. No había delincuentes adentro. Esto es lo que está pasando ahora. Estamos trabajando en vivo. Estamos trabajando con los drones de A24 y también en el lugar. Tiene más información Pablo Ponzone. Continúa la búsqueda casa por casa en Parque Chas, un lugar difícil, un lugar lleno de diagonales, un círculo, ya lo vas a ver, te lo vamos a mostrar. Y ahora se suman, Martín, perros para detectar a estos tres individuos que escaparon llamativamente cuando estaban rodeados por la policía. En instantes, más información que nos está llegando en estos momentos. Vamos a ir rápidamente al móvil porque nos estamos moviendo, relocalizando permanentemente para tratar de estar lo más cerca posible donde se está realizando el operativo de búsqueda. Insistimos, ahora en Parque Chas, lo que te contábamos más temprano, en total 20 rehenes fueron lo que tomaron los delincuentes, o por lo menos 20 empleados que estuvieron encerrados adentro de la fábrica mientras se hacían los operativos, el cerrojo para tratar de dar con los delincuentes. Algunos de los testigos huyeron por los techos, algunas de las víctimas de los rehenes huyeron por los techos para tratar de escapar de los delincuentes y ahora se está dando la búsqueda casa por casa. Inclusive le han dicho a los vecinos que no salgan de sus casas porque pueden encontrarse con los delincuentes. Tengo ya el móvil para ir. Cuéntenme, vamos rápidamente con el móvil porque está Prosperi, Gaby Prosperi trabajando en la zona. Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Martín? Para sumar datos a lo que vos recién describías junto a Pablo. Ingresaron los delincuentes pasadas las 9:10 de la mañana. Eran tres los que ingresaron a la fábrica. Primero uno que se hizo pasar por cliente. Luego mostraron sus armas los otros dos que venían con él. Y un cuarto de campana, se supone, en un vehículo que los estaba esperando. Se supone, porque es materia de investigación. Los delincuentes muestran sus armas y amedrentan, amenazan a todos los empleados que tenían en el primer piso, en la planta baja. Allí los atan, les ponen precintos. Pero claro, es una fábrica grande, una textil grande, tiene dos plantas. Los empleados que estaban arriba no se habían percatado de que los estaban robando. Es más, varios empleados estaban trabajando, se asoman desde el primer piso a la planta baja y ven a sus compañeros que están atados con precinto. ¿Qué está pasando? Y dicen, llama a la policía, nos están choreando. ¿Qué hace este empleado? Le avisa al resto de los compañeros que están en la planta alta y allí sí comienzan a llamar a la policía. Imagínense ustedes la desesperación de esta gente, unos 20 empleados en total que estaban trabajando esta mañana. Llaman a la policía y allí se despliega el operativo. En el interín, los delincuentes huyen del lugar. Es decir, los redujeron a los empleados de la planta baja, pero no así al resto. Por eso es que algunos, en la desesperación, el pánico que les agarró, abrieron las ventanas de la planta alta del segundo piso de la fábrica y salieron para caminar por las terrazas de los vecinos. Qué bárbaro. Roberto, qué estamos aquí en la terraza de la casa de la calle de enfrente, en sí, la otra manzana. Roberto, vos los viste salir por lo menos a unas chicas de la terraza desesperada. Una cabecita de dos chicas, pero no. En realidad yo veo las dos cabecitas porque subo a la terraza a ver la palmera que se estaba viniendo abajo. Porque estaban los helicópteros buscando a la gente acá. El helicóptero estaba muy bajo.
y al lado de ese edificio de blanco, es de donde salen las chicas, a la terraza. ¿Qué gritaban? No sentí grito. Mi cabeza estaba en el helicóptero. Era la locura que se vivía en ese momento. ¡Qué bárbaro! Lo están contando. Que hay policía. Bajo, me vengo al portón de garaje por donde entraron ustedes y tengo tú un arsenal de policía, camioneta parada, que es la foto que te mandé, que están armando el mapa. Por favor, métanse adentro. No entendíamos nada. Yo lo que atino a decirle al tip, al policía, le digo, perdóname, en esta cuadra, porque tengo el helicóptero, la perra se... ¿Vos tenías miedo de que tuvieras un delincuente en la manzana, en la terraza? Mirá lo que es el fondo y el cuartito que tengo atrás, que se metan por el fondo de casa. Gaby, Roberto. Y me dice, no, es en la cuadra enfrente, en la textil. Qué bárbaro. Cuando quiero hacer dos veredas, acá de Donato, porque acá tenés el galpón de Donato, tenés a la empresa de Anjadi. Sí, hay varios galpones aquí. Martín, está escuchando sí. Roberto, ¿eh? No, está, perdón. Estamos escuchando ambos. ¿Cómo estás, esta Roberto? Esta es toda zona de galpón y negocio. Te decía, tenés a Donato, a Anjadi Exclusive, tenés la perfumería, correcto, la textil, el gimnasio. A ver si lo escuchás a Martín. A ver, ¿me escuchás? Decime, ahí, Roberto. Sí. ¿Cómo estás? Buenas tardes. No, quería que... Le quería pedir a vos y a Gaby que nos muestren dónde estamos, porque estamos en la terraza y estamos muy cerca de la fábrica textil. Si podemos bien mostrar para que eso, relatanos dónde estamos. La espalda del camarógrafo es Llerena. Yo estoy en Llerena, entre, para mi derecha está Andonaegui, para la izquierda Barzana. Es decir, estamos en L a la entrada de la fábrica, para que nos demos una idea. Estamos en L. A 50 metros. Y cuando salgo a la puerta veo a los policías, metete adentro, ¿qué pasa? Y veo todo el grupo, que no es LG, tiene otro nombre ahora. Y no sé, fueron dos horas que se te entremezcla, después empieza a llegar la policía con los escudos, con ametralladora. Y... Pero perdón, vení, Roberto. Martín, a ver si nos acompaña, le pido sí, a Facundo, dale, que nos, mirá, acompañe. Mientras... Vos tenías acá, dale, arriba, dale, donde estamos en este cielo acá, vos tenías el helicóptero acá, buscando a los delincuentes. Yo estaba tomando mate abajo en la cocina donde estamos nosotros, estaba tomando mate. Siento el helicóptero cada vez más fuerte. Circulaba. Y en un momento lo veo arriba de la palmera, bien bajo, dije. Y encima... Arriba de esa palmera que tenemos ahí. Arriba de esa palmera, ahí. Fíjate que de la palmera a la textil tenés 40 metros. Sí. Cruzar la calle 40 metros. No entendía nada. Dije, bueno, están buscando chorro o un accidente. Cuando salgo... Ahí vamos a ver la imagen del helicóptero, de garage, esto que está mencionando Roberto. Todo el paso. Veo a toda la policía. El helicóptero cada vez volaba más bajo. Dije, no, acá pasa algo de lo serio. Y cuando veo a toda la policía acá en la puerta, no entendía nada. Roberto, a Gaby... A media hora, 40 minutos, pasan... Sí, sí, perdón, Martín. Perdón que los interrumpa, ya sigo con el relato, pero quiero mostrarles este mapa que tenemos para que ustedes puedan orientarse. Fíjense, esta es la fábrica textil, ¿verdad? Esto que está acá marcado con este puntero azul que yo les estoy marcando con mi mano es la fábrica textil. Fíjense que Gaby Prosperi está, ellos mencionaban la L, Gaby Prosperi y Roberto, ellos están arriba de una de estas terrazas donde claramente se ve la parte posterior de la fábrica textil y el lugar por el cual salieron algunos de los rehenes, que era lo que recién nos explicaba Roberto. Toda esta zona, en estos momentos que vos ves acá en el mapa que hemos preparado para que a vos te quede bien claro esta situación, en esta zona es donde se está realizando el operativo. Vuelvo con vos, Gaby, vuelvo con vos, Roberto, mientras vemos el dron de A24 en vivo siguiendo el operativo. Bueno, ahora recién, hace minutos nada más, y fuimos testigo de ello, Martín, pudieron reingresar a la fábrica tanto los dueños como los empleados, que una vez que fueron rescatados por la policía, y la policía cuando revisó justamente que no estuvieran los delincuentes dentro de la fábrica, los mantuvieron apartados sobre esta misma calle Llerena, pero del otro lado de la calle de la fábrica, estuvieron ahí contenidos por personal de SAME. Afortunadamente no les pasó nada, no tuvieron agresiones físicas, no los golpearon, nada. Sí, pero desde el punto de vista psicológico, el shock que les provocó esto, imaginemos lo que fue, ¿no? De repente hombres armados que ingresan, los apuntan, no saben qué va a pasar, los atan. Evidentemente necesitaron de una contención psicológica. Esos empleados recién volvieron hace minutos a la fábrica y los dueños están haciendo también el arqueo ahora, a ver qué es lo que les sacaron. Se habla extraoficialmente de dinero en efectivo, de cheques, porque no solamente se utilizan cheques para pagarle a los empleados, sino también a los proveedores de una fábrica textil. Se habla de que los delincuentes, una vez que se presentan como tales, sacan las armas, amenazan a los empleados que encuentran en su camino, primero los atan y después le dicen, ¿dónde está la guita? Llévenme dónde está la guita. Y los llevan a la oficina del dueño.
En la oficina del dueño allí estaban los cheques sobre una mesa, había algún celular, alguna máquina, Gaby, alguna tecnología de computadoras y demás. Se llevan eso en bolsas, atan el resto de los delincuentes a los que tienen a su paso y huyen. Se sabe ahora, porque han justamente tenido la oportunidad de revisar las cámaras de seguridad de la propia fábrica y también de las casas vecinas, que los delincuentes tardaron unos minutos robar, Gaby, atar a las personas y huir. Pero claro, eso se sabe una vez que se revisan las cámaras, no en el momento, ¿no? Por supuesto. Gaby, impresionante lo que contás. Muéstrenos, por favor, al equipo de A24, que realmente están haciendo un trabajo espectacular siguiendo este operativo. Nosotros desde acá, ustedes directamente, desde el lugar del robo, desde el lugar donde están buscando a los policías. Si podemos mostrar cómo está exactamente, cómo es la zona, para poder tener una idea de dónde estamos ubicados, una ubicación privilegiada que tiene en estos momentos la cámara de A24. Pregunta, Pablo, dale. Sí, te quería preguntar, Gabriel, Roberto, ¿llegaron a tener algún tipo de contacto con respecto a los policías, la investigación en el lugar? Porque lo que se sospecha es que este robo habría tenido algún tipo de inteligencia previa, de acuerdo también a esta maniobra de distracción con la que entran. Claro. Y terminan tomando prácticamente de rehenes a 15 de los empleados. Recordemos, como decía Gabriel, cuatro mujeres salieron por las terrazas. ¿Los delincuentes salen por las terrazas o por los patios traseros, Gabriel? No, los delincuentes salen por la puerta de entrada. Por la misma puerta de entrada. Esto es, de alguna manera, lo insólito, lo paradójico. Los delincuentes salen por la puerta de entrada porque tardan unos minutos en el robo. Pero reitero, esto recién se sabe una vez que se revisan las cámaras de seguridad, tanto de la fábrica, claro, como de las casas vecinas. Es decir, mientras estaban los empleados atados dentro de la fábrica, no se sabía si los delincuentes estaban dentro de la fábrica o estaban en esta terraza, como podemos estar nosotros, guareciéndose. Por eso el operativo impresionante de la policía, que tuvo por lo menos 8 manzanas a la redonda hasta minutos nada más. Gaby, Roberto. Eso, sí, dos cosas. El contacto que tuve, por lo que pregunta él, sí, charlé un rato con los policías. ¿Qué te contaron? Mirá qué bueno. Fresca, tres botellas. No, escuchaba los handy. En un handy se escuchó que el llamado al 611 para levantar el operativo fue a las 6:25, ahí 27 se fueron los ladrones y 29 llegó la policía. Y a las 40 minutos, a una hora, tenía todo, en la vereda mía, tenía todos los rehenes caminando, acompañado por el SAME, les ofrecía agua fría, y la primera que venía encabezando el SAME me dijo, no, están, hay uno, hay dos que se los veía descompuesto, y los llevaban a la esquina, acá, donde estaban ustedes ahora, a donde estaban todas las ambulancias. Roberto, ahora, entiendo que lo ve. Este detalle que hemos podido, sí, saber en los últimos minutos, Martín, si me permitís, es una cosita nada más que tiene que ver con el robo de que fue víctima esta familia que tiene esta textil. Aparentemente se llevaron cheques. Esos cheques, la dueña de la fábrica estaba desesperada para intentar bloquear sus cuentas para que no los fueran a cobrar los delincuentes porque estaban, claro, al portador. Claro, por lo tanto, los dueños de la fábrica estaban desesperados porque el operativo les impedía reingresar a la fábrica para operar las computadoras y poder desde ahí bloquear las cuentas. Por lo tanto, tuvieron que ir, David, al banco. Al banco tuvieron que ir corriendo para, mirá, tratar de bloquear las cuentas y que no les robaran todo, para qué que bárbaro, no les vaciaran las cuentas. Qué bárbaro esta locura. Insistimos, por si reciente sumás, estamos hablando de este robo de tres personas que aparentemente tuvo una toma de rehenes y ahora estos delincuentes se escaparon y están siendo buscados casa por casa. De hecho, a los vecinos les están diciendo que no salgan de sus casas, que no salgan a la calle, que no salgan a la vereda, porque pueden encontrarse con los delincuentes. Estamos hablando de Parque Chas, de una zona de casas bajas, de una zona muy tranquila. Pero ahora, 16:16, estamos en vivo sobre este tema. Noticia de último momento, dale. Y la noticia de último momento tiene que ver, y atención con esto, con la versión policial del escape. Porque nosotros te contábamos recién, y te lo quiero marcar acá en el mapa, nosotros te contábamos recién que esta es la fábrica textil, que los delincuentes ingresaron por este sector, por esta calle, a la fábrica textil, que una vez que estaban en el interior tomaron rehenes y a pesar del cerco que había alrededor de esta fábrica textil, los delincuentes se escaparon.
Esa es la información que llegó en un primer momento. La policía de la ciudad brinda ahora otra versión, otra teoría, otra hipótesis, otra reconstrucción de los hechos distinta. Lo que dice la policía de la ciudad de Buenos Aires es que efectivamente los tres delincuentes ingresan a robar. Alguien llama por teléfono a la policía y dice efectivamente que adentro de la fábrica textil estaban los delincuentes y que habían tomado rehenes. Aparentemente, y según esta versión exclusiva que te estamos contando, que llega directamente de Altafuentes, de la policía, lo que dicen es que el robo en realidad duró 10 minutos. Que los delincuentes están adentro de la fábrica textil durante 10 minutos y se van antes de que llegue la policía. Es decir, salen de la fábrica textil y luego la policía hace ese cerco. Y vos preguntarás con lógica desde tu casa. ¿Y los rehenes entonces que iban liberando? Según la versión policial, lo que dicen es que los empleados, que eran en total 20, se habían encerrado en habitaciones o en oficinas, en salas, en los baños, por motus propio, porque sabían que los estaban robando y que de a poquito, una vez que fueron de a poquito abriendo las puertas y viendo que no estaban los delincuentes, empezaron a salir y empezaron a escapar de la fábrica textil. Por eso, una vez que los 20 empleados salen de la fábrica textil, cuando ingresa la policía, ya no estaban. Ahora vamos a analizar si esto está bien hecho, si esto está mal hecho, pero el último momento tiene que ver justamente con esto, con la información que te estamos brindando que sale directamente de la policía de la ciudad de Buenos Aires de cómo habría sido el hecho. Pablo, más Martín, información. Martín, un perímetro de un kilómetro, helicópteros, perros y decenas de policías que continúan buscando a estos tres delincuentes que en estos momentos, por supuesto, están armados con esas armas que causaron pánico en la fábrica donde, reiteramos, 15 personas fueron saliendo por sus propios medios una vez terminado el robo, una vez desaparecidos los delincuentes. Pero antes, mientras se producían los hechos, cuatro mujeres terminan huyendo desesperadas por las terrazas. Volvemos rápidamente al móvil donde está trabajando Gaby Prosperi. Estamos en una de las terrazas. Donde está trabajando, donde se está haciendo el operativo, se están reacomodando porque, por supuesto, nos estamos moviendo permanentemente siguiendo este operativo, buscando a estos tres delincuentes. Mirá, esta imagen que tengo, ¿dónde la tengo? La tengo acá atrás. Es uno de los helicópteros de la policía de la ciudad. Mirá, fíjate, acá tenés mejor esta imagen que yo te estaba mostrando. El helicóptero de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Pongamos, por favor, la anterior. Así se ve bien el helicóptero, que era el que estaba sobrevolando la zona hasta hace algunos minutos nada más. Mirá, acá lo tenés, buscando justamente a los delincuentes, viendo dónde podían llegar a estar escondidos, porque, como te contábamos, están buscando casa por casa. Por eso le piden a los vecinos, che, no salgan afuera porque puede ser peligroso, quédense adentro de sus casas. La versión policial indica que ingresaron y que en 10 minutos se fueron, antes de que llegue la policía de la ciudad de Buenos Aires. Por eso fue inútil todo ese cerco que había, porque los delincuentes, en teoría y según la versión policial, que aparentemente es la versión oficial, los delincuentes ya se habían ido. Martín, ahora le vamos a pedir a los chicos de producción si por favor nos pueden poner en pantalla el mapa de cómo es Parque Chas. Dale. Porque es un lugar muy particular, un barrio prácticamente en círculos, que seguramente le facilitó la tarea a estos tres delincuentes que escaparon. Yo te digo, la policía, la versión que da, la entendemos, es la versión oficial, también fue prácticamente al mismo tiempo. Mirá. Posiblemente estos policías se encontraron y se cruzaron con estos delincuentes, por supuesto no tenían la descripción, solo el llamado, reacción ante el robo. Al mismo tiempo que salen de la fábrica textil, al mismo tiempo llega la policía. Casi inmediatamente llega la policía. Ahora sí, vuelvo al móvil, Gaby Prosperi está trabajando en el lugar siguiendo el operativo de búsqueda. ¿Dónde están estos tres delincuentes que entraron armados a la fábrica textil y que ahora se escaparon? Nadie sabe dónde están, los está buscando la policía. Dale, Gaby, adelante.
¿Y por qué la preocupación de la policía en decirle a los vecinos no salgan o estén atentos o cierren las ventanas? Fíjense, les vamos a mostrar. Aquí tenemos un panorama muy explícito de cómo es el barrio Parque Chas, donde estamos nosotros, desde la terraza de Roberto. Fíjense que se puede saltar prácticamente de casa en casa, de terraza en terraza, de techo en techo. Por eso es que sería, entre comillas, fácil para un delincuente medianamente ágil poder esconderse en alguno de estos techos, en el follaje de algún árbol, ¿por qué no? Porque tenemos esta fisonomía de este barrio tan particular aquí en la ciudad de Buenos Aires. Fácilmente de terraza en terraza pueden ir esquivando, a los efectivos policiales que están realizando la requisa. Y por eso es que le pedían a los vecinos también que tengan cuidado, que traten de cerrar las puertas, las ventanas, porque si ya habían tenido la intención de tomar rehenes en una fábrica, ¿por qué no la iban a tener en una casa, por ejemplo, de familia, si es que tuvieran que esconderse de la policía? Eso es lo que pensaron los que llevaron adelante el operativo, y por eso es que le pedían a los vecinos que por favor se quedaran, que no salieran a comprar nada, que estén atentos, y por eso es que arriba de este techo, en donde estamos nosotros, había un helicóptero prácticamente posándose en esta palmera que tenemos aquí en primer plano. Y como lo decía Roberto, estaba prácticamente aturdiendo a todos los vecinos, pero buscando al mismo tiempo a los delincuentes que habían robado la fábrica. Estamos hablando, por supuesto, de que los delincuentes se dieron a la fuga a pie. Una vez que los empleados estuvieron a salvo, el empleado, estoy leyendo parte del, un fragmento del parte policial, una vez que los empleados estuvieron a salvo, el personal del DOEM, que es una de las fuerzas especiales de la policía de la ciudad, hizo una revisión exhaustiva del predio de la fábrica y de viviendas a la manzana. Por eso todavía, y en esa inspección no se encontró a los delincuentes, por eso se procedió a trabajar con drones y hacer sobre todo el relevamiento de cámaras de seguridad. ¿Por qué es importante el relevamiento de cámaras de seguridad? Y ahí vuelvo con vos, Gaby. Estás en una terraza privilegiada, en un lugar privilegiado, en la terraza pegadita a la fábrica. Es importante las cámaras de seguridad, son importantes, porque podés ver para qué lado escaparon los delincuentes. Porque no tenés otra posibilidad de saberlo. Porque, por supuesto, los testigos, que son los rehenes, que estaban adentro, escondidos dentro de la fábrica, no vieron para qué lado salieron los delincuentes. Delincuentes que, te repito, aparentemente, según la versión policial, estuvieron tan solo 10 minutos adentro de la fábrica textil y escaparon casi al mismo tiempo que llegaba la policía. Pablo. Sí, quería preguntar a Roberto, si Dale. Está por ahí todavía, ¿cómo es la situación de los vecinos? Porque imagino que estarían pendientes de la posibilidad de que estas personas que ingresaron a la fábrica huyan, se puedan meter a sus casas. ¿Cómo es, Roberto? No sé si está por ahí, Gaby, Roberto. Bueno, me parece que no lo tenemos. Sí, estoy acá. Está Roberto. Mirá, ¿cómo se sienten ustedes los vecinos ahí? No, un poco intranquilo. Claro. Sí te puedo asegurar que la manzana, y lo vi todo, es que toda la manzana de enfrente de mi casa, la gente que vive en todas las casas, depósito, lo llevaron a todos a la esquina de Barzana y Llerena. Porque supuestamente iban a entrar a revisar casa por casa. Ah, todo esto, las viviendas linderas, me decís. Claro, porque enfrente mío, si el camarógrafo está enfocando el portón verde, que es una lavandería, ese fondo da a fondos de la textil. Y no hay nadie adentro. Y no entraron a revisar. Qué bárbaro. ¿No entraron a la textil, decís? ¿No revisaron esa parte? No, donde está pasando esas dos personas ahora, ese portón verde, es una lavandería. Tiene un fondo como... ¿Qué pasa? Que acá son todos... A ver, mi casa y todas las casas linderas son todas casas tipo chorizo. ¿Sí? Lo largo que tienen estas casas es terrible. Y la casa esa de enfrente, que da los fondos de la textil, no entraron a revisar. Ah, que es donde... Ah, vos decís que... Donde claro. Posible, porque las primeras versiones, sí. Martín, era que los delincuentes habían huido por los techos, así como lo hicieron las Hay uno de remera roja. Hay uno de remera roja que se fue por los techos. Ah, es decir, dos en principio. Otra información, te digo, en horas de la mañana sí. Se hablaba de 5 delincuentes. Bueno, eso te iba a decir. Me acaban de decir claro. Que posiblemente había más delincuentes. Seguramente. Tres los que ingresaron y por lo menos 2 que se quedaban afuera a modo de famoso campana o como transporte para manejar el vehículo en el cual
¿Se escaparon? Si es que se escaparon los vehículos. Mira, Martín, que te quiero mostrar. Se escaparon a pie. Te quiero mostrar el barrio. Dale. ¿Qué te dale. Digo que este barrio de alguna manera termina favoreciendo este escape? Ustedes observenlo. Es un este círculo. Parque Chas, vos entras cielo. Ahí y te perdés. Sí, o sea, claro. Nosotros, cualquiera que entra por Parque Chas, de hecho, aparece en la literatura, sean libros, se han contado historias. De todo lo que sucede en sí, este lugar tan lindo. Que es, de lo complicado que es orientarse en Parque Chas. Exactamente, claro. Orientarse. Y también es un lugar, evidentemente, por la geografía que está planteando y la construcción, que no son todos departamentos, son PHs que en general tienen estas terrazas por las cuales, por ejemplo, uno de los delincuentes, como dice Roberto, que tenía una remera roja, habría escapado. Los otros dos, en principio, por la información que hasta ahora tenemos por la puerta. Igualmente te digo, Martín, continúan las tareas de rastrillaje en la zona para ver si estas personas pueden haber estado escondidas en alguno de los domicilios, incluso en alguna de las terrazas. Claro, porque eso es lo peligroso que tiene todo esto. Porque los delincuentes, a la hora de escapar, esto vos ya lo sabés porque te lo hemos contado en infinidad de veces, no les importa absolutamente nada. Son capaces de meterse en una terraza, son capaces de meterse en una casa, son capaces de tomar rehenes de verdad, en este caso, digo, con tal de escaparse, hacen absolutamente cualquier cosa. ¿Querías opinar, Rodri? Sí, a ver, estaba viendo justamente el mapa de este lugar y ahí muy cerquita tenemos la Facultad de Agronomía, la Facultad de Veterinaria, zona que podríamos llamarle un poco más descampada, con mucha arboleda, con muchos lugares para ocultarse. Digo, ¿habrán ampliado la búsqueda a este tipo de sector? Evidentemente la van a tener que ampliar, porque posiblemente ya no estén más en Parque Chas, posiblemente ya se hayan claro, escapado, posiblemente... A pesar ahí están abriendo de la puerta de la lavandería, Martín, mirá, uh-huh. Justo atrás tuyo. Sí, es verdad, exactamente. Digo, por más de que se hayan ido a pie, existe la posibilidad de que no estén más en este barrio. Estamos siguiendo en vivo el operativo, por supuesto, a cada paso que da la policía de la ciudad, estamos persiguiéndolo, tenemos imágenes privilegiadas, siguiendo con el dron en vivo de A24 lo que está sucediendo allí en Parque Chas. Están buscando a tres delincuentes que están armados y, por supuesto, están sueltos. 16:28, pero ahora noticia de último momento, dale. Y ayer te contábamos esta historia, la historia que se da, que tiene como escenario lamentable el barrio de Belgrano, el túnel de Avenida Libertador y Pampa. Y nosotros te contábamos sobre la muerte de Tomás. Tomás, un chico que andaba en moto, que el lunes a las 7 de la tarde ingresó por este túnel, que aparentemente, ahora vamos a hablar con alguien importante en la causa, tuvo algún accidente de tránsito, incidente, lo que sea, ahora lo vamos a charlar. La cuestión es que Tomás pierde el equilibrio y muere. La familia de Tomás y los amigos, desde hace ya varios días, están buscando o estaban buscando, pedían inclusive a través de los medios, que aparezca una mujer que era la conductora de un Chevrolet Onix, si no me equivoco, sí, color azul. Los testigos la marcaban como una mujer rubia, vestida de negro. Bueno, finalmente fue notificada esta mujer, fue encontrada, se llama Romina Luogo y nosotros vamos a poder hablar acá con su abogada, que es la doctora Patricia Caru o Carou. Caru, bien. La doctora Patricia Caru. ¿Cómo le va, doctora? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Antes que nada, cuéntenos. Primero, ¿cuál es la situación de su cliente, de esta mujer que la familia de Tomás la estuvo buscando durante muchos días, o los amigos, por lo menos eso decían a través de los medios? ¿Cuál es la situación y qué le contó su clienta de lo que pasó el lunes a las 7 de la tarde en el túnel de Libertador? ¿Cómo no? Romina se comunica conmigo, yo la conozco hace muchos años a Romina, se comunica conmigo apenas toma conocimiento por los medios. Me dice que la están imputando de un hecho grave. ¿Cuándo fue esto? Esto fue antes de ayer. Antes de ayer. Cuando ella toma conocimiento, cuando trascendió públicamente. Sí. Le digo, bueno, Romina me explica la situación, me dice que ellos habían ido a unos locales a cambiar la ropa junto con su hermana y su sobrino de 2 años y 5 meses, a cambiar los regalitos de Navidad a los distintos locales y volvían
que ingresan por el carril lento, porque llevaban el bebé en la sillita del asiento trasero. Había un bebé en el auto. Había un bebé, el hijo de su hermana. El hijo de su hermana. Claro. Y entonces, la hermana. La hermana que es personal policial de la ciudad. Ella, no sabíamos. Ella es secretaria del juzgado de garantía de Cañuelas, es personal del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Entonces ella dice que por Romina, el espejo... Romina. Ella por el espejo retrovisor ve que por el carril rápido viene una moto a alta velocidad. Entonces ella presta atención por el tránsito lógico, sin perjuicio que me dice que había muy poco tránsito, era el primer día hábil del año. Entonces ella ve que en un determinado momento el muchacho vuela. La primera impresión que ella tiene, que es la que me transmite, llorando, desconsolada, porque no podía creer que le imputaran un homicidio, es que el muchacho podría haber impactado con la rueda de su moto contra el andarivel que divide la mano y la contramano del túnel, que tiene tres manos. Ella venía por la derecha y el muchacho por la izquierda. Correcto. Ella me dice que lo ve volar, entonces ella para el auto y le dice a la hermana, llamá al 911, pedí una ambulancia urgente. La hermana, siendo personal policial, obviamente, de hecho la llamada de las 19:20 horas de 43 segundos la realiza la hermana, cuyo teléfono está a disposición de la justicia, obviamente. Y ella desciende para ver qué había pasado con el muchacho. En ese momento ve que hay dos masculinos, ella no los identificó, uno que trataba de que el tránsito no impactara en el cuerpo de la víctima y en la moto, y el otro se le acerca y le dice, por favor, no te acerques porque la escena es muy fea, es una escena terrible. Qué bárbaro. Entonces, bueno, ella me dice, bueno, voy a ver si mi hermana se pudo comunicar al 911. Ahora, perdón, ayer nosotros escuchábamos el audio de un testigo que se comunica con los familiares. Ustedes tienen esta versión, que ahora vamos a hablar sobre esa versión. Sí. Si no le molesta, podemos escuchar de vuelta el audio del testigo para comparar las versiones. Ustedes ya escuchamos la versión de la abogada, de la implicada, o por lo menos de la mujer acusada. Vamos a escuchar al testigo y ahí lo debatimos. Dale. O sea, la mina estuvo totalmente consciente de que chocó a alguien. El pibe va, le dice, mirá, yo ya llamé a la policía, quédate tranquila, o sea, no vayas para allá porque es una situación fea. La mina lo que alega, dice, bueno, sí, yo ya lo llamé a mi hermano. Y bueno, cuando el chico se da vuelta a ver cómo estaba tu amigo, la persona esta se da la fuga. Bueno. El testigo, en principio, no habla puntualmente del hecho, porque no lo vio, pero habla de fuga, habla de otras situaciones. La situación, o sea, en principio lo que yo quiero aclarar es que cuando ella toma conocimiento y yo le digo que nos tenemos que poner a disposición de la justicia, ella quería presentarse en la comisaría esa misma noche. Yo le dije que no era prudente, que era prudente que nos comunicara con las autoridades judiciales. Obviamente, porque realmente las versiones eran terribles y totalmente discordantes con la versión de ella. Yo ayer por la mañana, a las 8 de la mañana, me comunico con la fiscalía del doctor Campagnoli, hablo con su secretaria, le explico la situación. La fiscalía ya tenía individualizado el automotor y la tenía individualizada ella, cosa que no trascendió, porque bueno, así lo dispuso la justicia. Lo que no sabían era dónde estaba el coche y cuál era el domicilio actual. Yo se lo aporto a la justicia, le digo que está a disposición Romina, el auto, su hermana, el celular del cual se hace la llamada al 911, le explico la situación y me dice, por favor, que manifieste todo esto ante el juzgado criminal y correccional 7, que es el que interviene. Le hago una consulta. Sí. El auto, ¿dónde está ahora? Secuestrado. Está secuestrado. Se secuestró ayer, entre las 15 y las 16 horas, en la casa de Romina. Y ustedes pueden asegurar que ese auto no tiene ningún tipo de avería. Nada. En la chapa no tiene nada. Nada. Ahora, ella nunca... le hago una consulta, porque usted dice que la hermana de Romina es personal policial. Sí. ¿Sí? Evidentemente. De la ciudad. No, de la ciudad. No estaba justamente en actividad en el momento. No estaba en funciones. Sí. ¿La obligación del personal policial es solamente llamar al 911 o empezar a ayudar en ese momento a una persona herida? Porque por lo que sabemos que dijeron los testigos, estoy hablando por lo que sabemos lo que dijeron los testigos, la hermana de Romina se quedó en el auto, nunca se bajó y después se fueron. Claro, ella se queda en el coche porque estaba con su bebé de 2 años y 5 meses que estaba en la sillita en el asiento trasero. Y cuando Romina ve por el espejo, evidentemente habrá hecho alguna manifestación, un grito que alertó al bebé, el bebé estaba llorando. Entonces, por esa razón, ella se quedó llamando al 911. Cuando vieron que se acercaba el personal policial, cuando le confirmaron que el SAME estaba en camino, y ellas, sintiéndose ajenas al hecho porque no tenían participación, nunca estuvieron a la par de la moto, nunca la impactaron. Pero ni siquiera, doctora, ni siquiera los policías que estaban en el lugar la pidieron como testigo en ese momento. Los patrulleros se cruzaron, los patrulleros venían y ellas iban en la otra dirección. Y bueno, ella se fue tranquilamente a su casa porque ella no era parte del hecho. Pregunto porque la verdad es que
No dudo del testimonio. No, pero testimonio. Es otra versión diferente es a la que... Es una versión diferente a la que dice el testigo y todo. Yo digo, creo, ¿no?, que si uno está en esa misma situación y estoy llamando al 911, lo mínimo que hago es tratar de quedarme unos minutos, por lo menos para que se resuelva, porque tengo estas consecuencias. Siendo colega, los que venían, colega. No tengo estas consecuencias, ¿no? Y además, estando una policía dentro del auto. Claro. Yo les pregunté realmente la razón por la cual se habían... y bueno, me dijeron que fue por el bebé. O por el nerviosismo del momento. Realmente, Romina me relata, la hermana, el hecho no lo vio, porque la hermana iba de acompañante mirando hacia adelante. Lo que ve es por el espejo retrovisor al motociclista volar en el aire. Ignoramos si impactó contra el andarivel. Después, los peritos, cuando hicieron el secuestro del automotor, nos dijeron que ellos, cuando fueron al lugar del hecho, entienden que la moto derrapó a la entrada del puente, porque a la entrada del puente quedó un espejo. Y el cuerpo y la moto mucho más adelante. Ahora, o sea, que el muchacho habría hecho una derrapada. Ignoramos los motivos, si era un exceso de velocidad. ¿Por qué la justicia tenía identificada a su clienta, tenía identificada? Y seguro, calculo que por las cámaras. Digo, porque evidentemente, pero no sé, era el único auto. No era el único auto que pasaba. Claro, pero las versiones eran que era un Onix azul, seguramente. Claro, esa versión se la habrán dado a la policía. ¿De dónde nacen las versiones? Evidentemente, no lo sabemos. Los testigos. De algún lugar nace la versión de que hubo una persona involucrada y que después esa persona se fue. Digo, no creo que lo hayan inventado en la Fiscalía de Campagnoli. No, en absoluto. La Fiscalía de Campagnoli actuó de una forma excelente. Ni que la familia haya inventado, los amigos hayan inventado un culpable. No, yo realmente lo atribuyo a un problema de comunicación entre la Fiscalía y la familia, porque cuando la familia, uno la escuchaba, parecía que la Fiscalía no estaba haciendo nada. Cuando yo me comunico con la secretaria, veo que ya la Fiscalía había trabajado muchísimo, que ya tenía mucho material, que ya contaba con la... Sí, es una Fiscalía que trabaja muy bien. Por supuesto, todos conocemos al doctor Campagnoli y sabemos cuál es su forma de trabajar. O sea, que ellos tenían todo. Lo único que les faltaba era saber dónde estaba el coche. Y ese dato se lo aporté yo a las 8 de la mañana. Por eso a las 3 de la tarde estaba la DDI de Lomas de Zamora con policía científica de la ciudad secuestrando el auto, que se lo cargaron en una grúa y se lo llevaron, y en este momento lo tiene la justicia. ¿Se comunicó su clienta con la familia de Tomás para explicarle esto? Mi clienta, le explico, realmente le tomó absolutamente por sorpresa haberse involucrada en un hecho delictivo siendo funcionaria, y está muy mal. De hecho, bueno, después del allanamiento y esas 4 horas que estuvo en la policía, hubo que llamar a emergencias médicas. Porque, bueno, estaba muy, muy alterada, pero muy afectada. Pero siendo personal judicial, una persona que está acostumbrada justamente a lidiar con todo este tipo de cosas, ¿por qué se demoró tanto en que se supiera que era ella y aportar el auto? Eso tendríamos que preguntar sobre la Fiscalía, ¿por qué no dio los datos antes? No, pero ustedes ¿por qué ella no participó en el accidente? ¿Cómo? ¿Por qué no participó en el accidente? Si sabía el día anterior que ya se veía involucrada ella en un accidente. No. Ella lo supo en el momento en que ustedes lo dieron a culpa. Doctora, lo que llama la atención de... Por eso, a los 2 días, ella... Ayer estábamos hablando justamente de que no sabíamos nada de esta persona. Bueno, ella está presentada ante la justicia a las 8 de la mañana. Sí, el juzgado de ayer. Y ayer a la tarde la jueza le otorgó la eximisión de prisión. Bajo caución juratoria, porque evidentemente al ponernos a disposición a las 8 de la mañana, no sé, esto tomó difusión durante la tarde, de antes de ayer. Sí. Inmediatamente ella me habrá llamado a las 6, 7 de la tarde. Tarde y yo noche, le dije, antes. Claro, tarde noche de antes de ayer. Entonces yo le dije, mañana a primera hora nos ponemos a disposición de la justicia. Es tu obligación como persona de bien. ¿Y ahora cómo sigue la causa? ¿Ella tiene que declarar? ¿Ella tiene una imputación? Está imputada por homicidio simple del 84 bis. ¿Por homicidio simple? Sí, es el homicidio culposo. No, homicidio culposo del 84 bis. Es el homicidio agravado de la última modificación del código. Y bueno, ahora lo que nos queda, la jueza, al otorgar la exención, dice que al haber versiones tan contradictorias, le pide a la fiscalía que haga la investigación correspondiente, evacúe todas las pruebas que sean necesarias. Es fundamental la pericia sobre la moto y sobre el auto. El auto, fondo, ¿no? Doctora, el auto usted dice que no tiene ningún rasguño. Nada, absolutamente nada. Absolutamente nada. Y usted dice que los peritos ya certificaron esta frenada al inicio del túnel, más allá de que el impacto evidentemente se produce en la zona de curva. Ellos hablan de un derrape. La palabra del perito fue la moto derrapó a la entrada del túnel. Y después porque ahí hay un espejo. Ahora, si el espejo se cayó solo, si fue producto no lo podemos determinar. Y no hay cámaras. No es posible que el auto de su clienta haya tocado ese espejo. No, ella nunca, con ninguna intención. Nunca estuvieron a la par, lo que me refiere Romina. Me dijo, yo nunca tuve la moto a la par. Yo siempre la vi por el espejo retrovisor. La moto venía atrás mío, me dice. Cuando el muchacho vuela,
Yo lo veo por el espejo retrovisor, no lo tengo delante. No puede suceder, estamos en el terreno de la hipótesis y creo que son cosas que todo el mundo se pregunta. No puede suceder que Romina no lo haya visto y haya tocado ese espejo y provocado ese accidente, por supuesto sin querer. Ella me refiere que no y la juez... Porque es raro que aparezca un espejo, es extraño que aparezca sin impacto. El espejo de la moto no se cae. Eso que dicen los quizás peritos. No se dio cuenta, Romina. Yo no estoy diciendo que esto sea así. Yo digo que cuando uno analiza el relato y analiza estos datos, el espejo de la moto no se cae solo. Algo lo toca. Después, la moto puede derrapar. Pero puede ser que derrape y en el derrape porque el impacto se produce 50 metros después. Claro, el impacto se produce, la caída derrape, donde queda el cuerpo son por lo menos 50 metros. Si ella lo vio volando, digo por el relato que están diciendo, si ella lo vio volando, es que hasta la mitad del túnel llegó por lo menos entero la moto. Lo que sí puede haber es una desestabilización del motociclista. ¿En qué momento? A partir del ella toque dice del que apenas espejo. Entra en el túnel, lo ve. Apenas entra en el túnel, usted dice que hay un espejo. Eso es lo que dicen los peritos. Es lo que dicen los peritos. A mí no me consta. Lo dijeron los peritos que fueron a secuestrar el automotor. Ok, pero ella... A ver, vamos a regresar. Y si podemos poner, por favor, la imagen y el video de cómo... del recorrido del ingreso al túnel, que eso está bueno para sí, poder Sí, porque verlo. Así podemos señalar lo ahí que está diciendo la doctora y claro. El relato, ¿no? Usted, doctora, dice que al inicio los peritos encuentran un espejito retrovisor, ¿sí? De la moto. De la moto, claramente. Por supuesto. ¿En qué momento su cliente le dice yo lo veo a él volar? ¿En el inicio? No, ella al final. En el momento que lo vio, evidentemente, en el momento donde que cae el cuerpo, seguramente, una vez que voló. Mirá, esto es importante. Ahí está la entrada. Por ahí, en ese momento de la entrada, aparentemente hay un espejo, por lo que dice la doctora. Es mucho el recorrido. El recorrido, el impacto se produce más o menos en esta zona de la moto y lo vimos porque está la imagen del motociclista que tomó la policía caído en el lugar. Entrando ahí, sí, exactamente. Contra la curva. Hay dos relatos acá. El relato de Romina, que... Puede suponer que se desestabiliza la moto contra el guardrail izquierdo y eso hace mover y termina volando. Ahí lo tenemos. Esa es la entrada. Vamos despacito. A ver si lo podemos tirar despacito para poder ir marcando. Los peritos encontraron un espejo de la moto, un espejito retrovisor, ahí en el arranque, digamos, ahí. Me dijeron en el ingreso al túnel. El ingreso al túnel. Hay que ver si es de la moto esta, ¿no? Vamos a ver. Pero se supone que sí. Ellos hablan de un derrape. Hablan de un derrape. O sea, que ahí apenas ingresa empezó a derrapar la moto. Es probable que se haya desestabilizado y después... Ok. Perdió. No sabemos a qué velocidad venía la moto. ¿En qué momento? ¿Contra qué pierde el espejo? Claro, no se cae de la nada. ¿Quién? No, bueno, ¿quién está en, y cuando pega contra el piso. Si no, derrapa, pero, porque cae contra el piso. Pero no puede ir para atrás el espejo. ¿Pero y dónde? ¿Cómo si sale volando el motociclista? Bueno, ¿cómo que estuvo que, del piso no, de 50 Vamos por partes. Lo que no me cierra es eso, de cómo lo ve volar el motociclista. Yo lo que digo es, suponete que el motociclista se cae y empieza a derrapar la moto de costado... El espejito toca el asfalto y ahí puede perderse ahí sí. El espejito. Ahí sí. Se entiende por qué estaría perdido al principio. Ahora, si derrapa, no vuela. O sea, ¿cómo lo ve volar si derrapó? Yo le explico lo que ella me relata. Pero yo entiendo sus inquietudes, pero bueno, esto va a ser materia de pericias, obviamente. Por supuesto, no estamos pidiendo que usted nos lo explique, pero digo, para que todos entendamos. Acá están las dos versiones. Si el espejito estaba al comienzo, voy a tratar de explicarlo lo más didácticamente posible. Si el espejito estaba al comienzo y se habla de un derrape, los peritos hablan de un derrape, es porque evidentemente la moto cayó para un costado, empezó a derrapar, ahí el espejito se pierde al principio porque raspa con el piso y se rompe. Pero te detengo, Martín. Después él se arrastra durante 50 metros y ahí aparece. Pero ¿por qué Romina dice que lo ve volar? ¿En qué momento lo ve volar? Te detengo un minuto ahí. Si hubiese pasado eso, las marcas en el piso... Tendrían que aparecer. Totalmente. ¿Hay marcas en el piso? En el momento que hicieron la pericia. No hay informe pericial todavía terminado. No hay... No, bueno, pero eso... Estaban esperando tener el automotor para poder hacer eso de informe general. Eso es inmediato. Eso es inmediato. Martín, si derrapó, es porque hay marcas en el piso. Y que porque hay marcas en la moto. A la doctora, no existe ninguna posibilidad de que la señora, la funcionaria... haya tocado y no se haya dado cuenta. No. Ninguna. Bajo ningún concepto. Presuntamente
¿La moto viene detrás, iba más rápido el auto que la moto? La juez, en el bueno, yo lamentablemente no le traje una copia. En el auto de exención de prisión, la juez hace la aclaración que Romina ingresa por el carril lento y que la moto ingresa por el carril rápido. Ese túnel tiene 3 carriles, o sea que la distancia entre el auto y la moto era de varios metros. Dice que la moto iba a más velocidad que el coche. Pero entonces, si la moto no iba más, Martín, perdón, no hay, si la moto va más rápido que el auto, ¿cómo claro, es que no, lo ve volando después y una renta rápida? El auto estaba más adelante. La moto venía atrás. Claro, en algún momento la moto va más rápido. Venía a decir la moto por el carril rápido, pero detrás del auto. Por supuesto. Eso es lo que está queriendo decir. Sí, sí, sí. Ella nunca lo vio delante de su vehículo. Siempre estuvo detrás. Ahora, si nos vamos a manejar por versiones, yo también ayer, entre las tantas versiones que escuché, escuché a una de las personas que dijo que habría un tercer vehículo involucrado que podía ser una camioneta. Yo le pregunté a Romina, ¿vos viste una camioneta? Porque podía ser una camioneta que viniera de la mano contraria. Sí, y claro. Que lo haya desestabilizado. En este lugar no hay. Bueno, no, sí, lo sé. Sí, sí, porque no hay. Es verdad. No, este túnel. Sí, está separado, pero. En la entrada del túnel, no sé. Mostremos la imagen. La división. Mostremos la imagen y vamos a ver cómo la división va, de. Cómo ingresa. De cómo ingresa. De cómo ingresa, a ver si tenemos una división en el medio, porque no recuerdo si en el túnel está la tiene. Está separado, igual. Fíjate que ahí ya tiene. Veo el doble línea y amarilla. Vamos a ver, fíjate ahí donde empieza la separación. Ahí está separado. Ahí está separado. Está separado. Está separado por un pequeño cordón. No, pero un cordón bastante importante. Sí, está bien. No parece que pase del otro lado. Va a ser muy importante el tema de la cámara que hay al inicio del túnel, donde es una cámara de detección de velocidad, para ver si todo esto que se está diciendo, si entró después la moto, si iba a gran velocidad, se puede certificar justamente con estas cámaras. Lo dijo la juez en la exención de prisión. En la sentencia que dictó anoche, otorgando la exención de prisión, hace estas aclaraciones, que la saca obviamente de los informes de la causa. ¿No? Está certificado, imagino, este llamado del 911 de parte de la hermana. Sí. Y realmente ahí ya no hay abandono de persona. No, es que acá aparte... Claramente, o sea, si existe... Aparte, bueno, esto... que me corrija la doctora, pero el abandono en la Ciudad de Buenos Aires es prácticamente imposible porque fecha. Que se configure el abandono de persona tendría que estar en el medio del campo. No, pero la fecha, porque ojo, porque esa fecha circulaban muy pocos autos, era la fecha de las fiestas, el día posterior, o sea... No, eso de hecho, sí, en eso el sí. túnel, que es un túnel que es bastante concurrido, estamos hablando de que como mucho estaba la moto, el auto de Romina y uno más posiblemente. Ella vio dos muchachos que no sabe si estaban en un vehículo o si eran también motoqueros y a lo mejor pararon a asistir al compañero. Ella vio dos muchachos cuando ella se dirige hacia... Porque, bueno, su auto se detiene varios metros delante. ¿Usted cree que ese testigo que da esta imagen del relato de que tu clienta y amiga choca lo hizo simplemente porque pensó y supuso eso y no porque lo vio? Yo calculo que no lo pudo haber visto. Romina no vio a nadie. Esta gente aparece luego al lado del cuerpo. Y bueno, los segundos que ella pudo haber tardado en detener su auto y pedirle a la hermana llamar al 911, pedí una ambulancia urgente por la magnitud. ¿Por qué no llamó ella? Porque ella se bajó a ¿No tenía a ver. Teléfono con ella? No sé si lo tenía encima, la verdad que no le pregunté. Doctora, seguramente sí. ¿Por qué no podemos hablar con Romina, aunque sea por teléfono, como para que ella nos cuente? Romina está muy afectada, realmente en este momento está muy afectada. Yo calculo que más adelante, y de todas maneras, siendo funcionaria judicial, no sé si requerirá de alguna autorización de su juez o de alguna autoridad judicial para poder dar una nota. ¿A pedir algún tipo de licencia? Ella está gozando de la feria judicial, realmente no sé administrativamente qué es lo que va... porque aparte es todo muy reciente. El tema es que mientras que le estaban allanando la casa a ella, yo veía los medios que decían que por favor, si un taller chapista veía un Onix azul, y me parecía realmente un problema de comunicación de la fiscalía. Sí, porque, no, de la fiscalía, o sea, incluso ya la policía estaba en el domicilio, la estaba notificando de la imputación y se estaba llevando el coche. O sea, creo que a las 15 horas. Sí, bueno, el acta de notificación es a las 17. Desesperada, sí, yo lo comprendo y obviamente... Sí, lo que hicimos acá fundamentalmente es brindar un servicio. Claro, obviamente. Un perito que tiene un expertise bastante importante en esto. Dice, si hay algún taller que les hayan llegado un Onix azul para arreglar, por favor avise. Que eso es lo fue que pasa, servicio. Es que no sé si fueron ustedes. Sí, nosotros fuimos. Ah, fueron nosotros ustedes. Había un perito, porque yo vi distintas imágenes que trabajó en la tragedia de Once. O sea, por eso le explico. Fue un problema de comunicación, obviamente criterio del doctor Campagnoli, porque el doctor... Tampoco se lo comunicaron a la familia, digamos, ¿no? Nadie le comunicó a la familia. Yo creo que eso alertó a la familia y entendió que la fiscalía no estaba trabajando. Por eso es tan importante... A ver,
Porque más allá de todo esto, digo, por más presunción que haya y todo eso por parte de la familia, dudas de los amigos, acá hay una imputación. Siempre las imputaciones son parciales, sí, sí. Siempre son muy... Y no significa que eso vaya a ser que vaya a ser hasta el final del proceso, claro. Pero acá hay una imputación por un homicidio concreto. Culposo, va a tener que declarar seguramente. Indagatoria en algún momento. Imagino que ella está dispuesta a declarar, a hablar, por y a supuesto. Contar y demás. Digo, entonces, estamos hablando de una causa judicial y esto que estamos hablando recién nosotros es lo que van a terminar haciendo los peritos para tratar de determinar qué fue lo que pasó. Porque puede suceder también que haya alguna maniobra que no implique un impacto entre el auto de Romina y la moto de Tomás y eso lo haya podido desestabilizar. Sí, Martín, incluso u otro auto. ¿No? U otro auto, no pero la presencia no de otro auto. Ella no recuerdo haber visto otro coche, no, ni siquiera eso no lo marca los testigos. Alguien tuvo que tocar ese espejo. Claro. Por supuesto que incluso sin querer, el derrape del que habla y que muchas veces cuando la doctora hablaba del derrape a partir de lo que le dijeron en el juzgado, primero, el derrape de una moto tira chispas. Sí. Si uno vio alguna vez el derrape de una moto, termina el motociclista plegado sobre el asfalto y la moto tirando chispas. No hay forma de salir volando. Es decir, bueno, hay en que todo ver, caso, para ahí me pongo también, volando, para, claro. Hay que ver a qué se refiere ella con salir volando. Capaz que lo vio arrastrándose y ella eso lo llama pues, salir volando. Yo entendí, volando, yo entendí no, que no, cuando vos impactás, salí, no, en una moto salí sí, volando, digamos. Sí, entiendo, pero digo. Hay que ver a qué le llama ella. Pero no dijo que salir volando. No entendí que haya dicho que lo vio por el piso arrastrando no, por ella, el piso. Literalmente ¿no? me dijo, lo vi volar. Dentro de su conmoción, porque fue en el momento que se enteró por los medios que la estaban buscando. Entonces, bueno, la primera comunicación fue la primera expresión que tuvo hacia mí y fue lo que me dijo, y que es lo que yo transmití en el juzgado y transmití en la fiscalía. Por eso la jueza ordenó no tomar ningún temperamento respecto de la persona de Romina, porque la investigación no está... Sí, no de Romina, pero puede... Ojo, Martín, porque va a haber que detectar seguramente si hay algún otro vehículo participando sí, de esto. Por más supuesto. Allá de si incluso puede haber sido un accidente del propio motociclista. Van a ser fundamentales las pericias. Gracias, doctora. No, muchísimas por favor. gracias por haber venido. 16:53, atención con esta noticia de último momento. Dale. Y la noticia de último momento tiene que ver con lo que está sucediendo en estos momentos en Dolores. Nosotros te contábamos ayer el detalle de la audiencia número 4. La audiencia número 5 fue quizás más importante aún que la jornada de ayer. ¿Por qué? Porque declararon testigos claves. Y atención con esto que te vamos a contar. Vamos a hablar en minutos con una de las testigos que declaró en el juicio. Vamos a hablar con una de las testigos claves de la audiencia. ¿Por qué? Porque esta audiencia fue importantísima, porque además se descubrieron cosas que hasta ahora no se sabían. Fíjate lo que dijo esta mujer. Esta mujer es fundamental. Andrea Rano se llama. Atención, porque en un ratito vamos a poder hablar con ella. Pero te adelanto lo que dijo en la audiencia. Estamos hablando de la mujer que les alquilaba a los rugbyers la casa, la cabaña, lo que sea, donde ellos vivían. Y ella estaba en el momento en el que ellos llegan luego de asesinar a Fernando. ¿Qué dijo Andrea Rano? Que con buena memoria, por suerte y gracias a Dios, escuchó lo que hablaban y lo recuerda. Estaban sacados, dijo. Presta atención. Los escuché decir, le llené la cara de sangre. ¿Te acordás que ayer te contábamos la frase a este negro de mierda me lo llevo de trofeo? Lo dijo una testigo. Bueno, acá tenés otra testigo que no se conoce con la anterior testigo que dice algo muy parecido, sin el componente racista, pero dice algo muy parecido. Estaban sacados, los escuché decir, le llené la cara de sangre. Con respecto a esta declaración, hay que acordarse de que hay una cámara de seguridad que los muestra a dos de los 8 imputados, los 8 que estaban ahí sentaditos, a dos de ellos abrazándose luego de la golpiza que le dieron a Fernando. Sí, se están abrazando. Es una de las cámaras de seguridad que van a mostrarse seguramente en las próximas audiencias a partir del lunes. Otra de las frases, ¿viste cómo le rompí la jeta? Esto es lo que Andrea
escucha por parte de los rugbyers cuando están volviendo. La primera era, le llené la cara de sangre. Ahora es, ¿viste cómo le rompí la jeta? ¿Sabés qué significa eso? Que evidentemente estaban contentos de lo que había hecho, de lo que habían hecho. No tenían ningún tipo de arrepentimiento, no tenían ningún tipo de remordimiento. Como te decía recién, en la cámara de seguridad se ven que se abrazan. Y lo dijo la propia Andrea. Tenés cámara de seguridad que se los ve abrazándose y tenés testimonio de Andrea. En minutos hablamos con ella. En minutos hablamos con ella. Estaban festejando, dijo Andrea. Pero Andrea no lo dijo porque le pareció, no lo dijo porque creo que estaban hablando. No, no. Bien clarito, Andrea dijo, estaban festejando, yo los vi festejar. ¿Qué festejaban? Que habían golpeado a Fernando. En ese momento, en teoría, no sabían todavía que Fernando estaba muerto. No fue el único que declaró. Ahora vamos a hablar del jefe de policía de Pinamar, que es quizás el testimonio más importante. Pero antes, más información con sí, Pablo. Dale. Andrea Rano es la mujer que entregó a los rugbyers. Ella se encontraba en una recepción de un hostel, una hostería, a una cuadra y media prácticamente del lugar en donde estaban hospedándose los rugbyers que habían alquilado el domicilio a través del chat. Les voy a ampliar parte de la declaración que ya te estaba anticipando Martín. Dale, más detalle. Vi a un chico trotando. ¿Quién era ese chico trotando? Máximo Thompson. El que le pega la patada. Exacto. El que le da los puntinazos en la cabeza a Fernando. Atrás había otro grupo. Pensé que no se conocían. Eso fue lo que empezó en un principio. Y que le iban a pegar. Había una persona adelante y un grupo atrás. Pensaba que los de atrás le iban a pegar al de adelante, que eran dos grupos distintos. Hasta que empieza esto que vos estás relatando, que son estos dichos, entonces se da cuenta esta testigo y fundamental. Además, le dice, le cuenta a la justicia hoy, que se da cuenta que en realidad a Thompson sus amigos no lo estaban persiguiendo y se dan cuenta que eran todos amigos porque lo empiezan a llamar por el apodo. Máximo Thompson tenía un apodo, capaz que se lo siguen diciendo, que es Machi, le decían Machi. Entonces cuando empiezan a hablar con ese apodo se da cuenta que en realidad eran todos amigos y que no lo estaban persiguiendo y por esa situación ella se acuerda con tanto detalle que en realidad estaban festejando. Esa es la situación que se estaba viviendo. ¿Tenés más, Pablo? Sí, pará, esperanos, le decían. Y ahí se dio cuenta, cuando le dijeron Machi. Ese grupito de chicos, aseguró frente a la justicia, se venía riendo, se filmaban entre ellos y había tanto murmullo como si festejaran algo. Y todos, atención con esto, todos se sentían partícipes del festejo. Testimonio clave, fundamental el de esta mujer, porque ubica ya el posterior del hecho de la pelea y el festejo a metros de llegar a esa casa donde se iban a cambiar para luego ir a comer. Ponelo en negrita, repetilo, subrayalo. Esta parte de todos se sentían parte de lo que había sucedido. Acá no hay ninguno que haya mostrado un remordimiento ni que haya levantado la mano y haya dicho, che, lo que acabamos de hacer es una locura. Le pegamos a un chico tantas patadas en la cabeza que lo dejamos tirado inconsciente. Todavía no sabían que lo habían matado. Pero ninguno mostró remordimiento en ese momento. Otro de los que declaró fue el jefe de policía de Pinamar, o por lo menos de la zona, ¿no? También de ahí de Villa Gesell. ¿Y qué es lo que dijo este hombre, Lucio Pintos? Los estábamos buscando. Está hablando del momento previo a la detención de los rugbyers. Y luego cuenta, pongamos la otra frase que también me parece interesante, porque que te ilustra cómo fue la búsqueda. Los habíamos visto en las cámaras del boliche y en la del supermercado chino. Pero quiero ir a la declaración de otro de los policías que resultaron claves hoy. Porque hoy un policía declaró, y presta atención a esto, porque contó algo que no estaba en el expediente. Contó algo que no estaba en la investigación. Vos sabés que en la etapa de instrucción que se llama es donde se investiga el hecho y después pasa a esto que está acá, que es el juicio oral. En la etapa de investigación se juntan todas las pruebas. En esas pruebas que se juntaron, nunca quedó escrito, jamás nadie dijo
quién había señalado a Pablo Ventura. ¿Te acordás el chico de Zárate? Que lo habían inculpado falsamente. Bueno, nunca quedó escrito quién lo había inculpado. ¿Cuál de los 10 que en ese momento estaban, finalmente quedaron 8 acá en el juicio, de los 10 nunca quedó claro quién lo había inculpado? No está escrito en el expediente. Hasta que hoy aparece un policía. Aparece el policía que es el que finalmente termina deteniendo a los rugbyers. Orlando Vivas. Orlando Vivas. Orlando Vivas lo que dice es: me acuerdo perfectamente cuando hubo uno de ellos que acusó a Pablo Ventura. Me acuerdo perfecto. Dijo esto. Y el fiscal Dávila le pregunta: ¿y usted sabe quién es la persona? ¿Cuál de estos 8 que están acá? ¿Cuál de los 8 fue el que inculpó falsamente a Pablo Ventura? Sí, claro que me acuerdo. Y dijo esto: Máximo Thompson fue quien culpó a Pablo Ventura. Esto no estaba en el expediente, se conoció a partir de hoy. Es una novedad que se conoció en esta quinta audiencia. Por eso te decía, es sumamente importante lo que sucedió hoy. ¿Qué es lo que dijo en ese momento Máximo Thompson? Dijo que las zapatillas con sangre eran de Ventura. ¿Te acordás de las zapatillas con sangre? Nosotros te las mostramos acá. Pongamos, por favor, busquemos con tranquilidad, con tiempo, no pasa nada. Incluso se ve las ahí fotos, detrás de la... De la ahí tenemos una, pero para verlo bien grande, las fotos. Para que te des una idea de la perversidad que tiene todo esto. Sí. Estos 8, vamos a decir 8 eran 10 en ese momento, 2 quedaron exculpados, pero estos 8 que están acá, cuando estaban tirados en el piso, Thompson, el que le había pegado la patada en la cabeza a Fernando, probablemente la patada que finalmente le termina dando la muerte, lo detiene la policía y él sabía que tenía zapatillas manchadas con sangre, que la sangre de Fernando estaba en sus zapatillas. Lo sabía. ¿Y sabés lo que dijo este cobarde que está acá? Porque además, este que está acá, este que está acá atrás tapado, está atrás. Además de golpear a alguien indefenso, vayamos poniendo las zapatillas atrás, así las vamos conociendo. Ahí está, mirá, gracias Dire. Mirá. Prueba clave. Él sabía que tenía prueba clave. Él sabía que tenía estas zapatillas manchadas con sangre. Él lo sabía, se las había cambiado. Y ahí cuando le preguntan, ¿y de quién son estas zapatillas? Son de Pablo Ventura, un chico que ni siquiera estaba en Villa Gesell. Un pibe que estaba en Zárate y un pibe a los que ellos odiaban. Por eso cuando vos hablás con parte de la defensa y te dicen, bueno, en realidad fue una pelea, no son malos chicos, la verdad que se coman una perpetua. Bueno. Eso es lo que te dicen en off, ¿eh? La defensa te dice eso. Pero la realidad es que no solamente le pegaron a Fernando. Además, trataron de culpar a un pibe que no tenía nada que ver. Te aclaro. Trataron de decir que esas zapatillas eran de Pablo Ventura. Mirá hasta dónde llega la perversidad de Máximo Thompson y del resto de los 7 que ahora están imputados. Dale. Te aclaro, en ese momento hasta dieron una descripción del auto de Pablo Ventura. No solo hablaron de las zapatillas, dieron una descripción de que en el auto en el que se había escapado presuntamente Pablo Ventura. Fíjate vos que Pablo Ventura hasta hace unas 2-3 horas siempre pensó que era uno de los Pertossi quien lo había señalado, porque es uno de los Pertossi, más exactamente Lucas Pertossi, quien le hacía bullying. Vamos a decirlo como hoy conocemos esto que pasó con Pablo Ventura. Bullying. Contra este chico. Fíjate hasta dónde llegó el bullying en este caso. Que le quisieron poner la prueba, la principal prueba de delito en los pies de Pablo Ventura. Incluso dieron descripción de su propio auto y, por supuesto, este Ventura, que no estaba en Villa Gesell, casualmente consiguieron una imagen que lo exculpaba. Sí, porque si no, Pablo Ventura hubiese estado preso más tiempo. Pero te decía, hoy fue una jornada fundamental. Y te contábamos al principio de este bloque cómo Andrea Rano, la mujer que era la dueña, por lo menos la que les alquilaba a ellos la casa donde estaban viviendo, habló en la justicia, contó un montón de cosas. Enseguida hablamos con ella. Enseguida, en vivo, vamos a tener su testimonio. Pero antes, escuchamos lo que decía a la salida de la audiencia. Dale. Como yo trabajo serena y en la recepción,
Entonces, por lo general, me quedo afuera en el deck para poder tener mejor visión de todo lo que pasa afuera. Y bueno, y escucho un murmullo, me asomo y miro para el lado de la avenida 3 y veo un grupo de pibes, de jóvenes, en el supermercado chino. Que ahí se ve muy bien porque están los reflectores. Bueno, no le di importancia. ¿Cuántos eran más o menos? Era un grupo, no sé, entre 6 y 8 o 10, así un grupito. Un grupo, bien. Sí. Después de eso, me vuelvo a sentar en el deck y escucho un sonido, segundos habrán pasado, no sé si llegaba un minuto. Porque esa es otra de las cuestiones que me cuestionaron hoy en el juicio, como si yo tengo un cronómetro. A ver, precisé la hora exacta prácticamente que pasaron por el hotel y me estaban buscando la vuelta con el tema del segundo, que cuántos metros, cuánto vas, depende cómo caminás, depende de si la arena. Bueno, los viste pasar pasaron, un tiempito después. Venía uno adelante, de una manera muy nerviosa, muy sacado, venía adelante y un grupito atrás. ¿Qué características tenía este que venía adelante? Ese que tenía venía adelante venía con una camisa oscura abierta en el pecho, tenía el pelo corto en la nuca, más corto, y medio el flequillo suelto arriba, más largo, como despeinado. ¿Después pudiste darte cuenta quién era, de quién se trataba? Claro, sí. Después, cuando tomé conocimiento, pero ya después que lo allanaron, claro. O sea, después del allanamiento. ¿Era quién? Era Thompson. Era Thompson. Bueno, describí cómo lo vi, el estado que estaba, de qué manera caminaba. ¿Cómo lo podrías decir? ¿Cómo lo viste? Ese chico estaba fuera de sí, estaba muy nervioso, caminaba con los puños cerrados, al costado del cuerpo, el cuerpo muy tenso, muy duro. O sea, como que no flexionaba las piernas porque caminaba así. De hecho, tuve que hacer el sonido, el movimiento ahí en el... Porque no sé si no me expliqué bien o no entendían o qué es lo que querían, pero bueno, expliqué la ropa. Él pasa corriendo. Y detrás vos decías, viene otro grupo, y en algún momento dijiste, yo pensé que era otra cosa. Ponele a 5 o 6 metros de él atrás, o capaz que un poco más, porque como él iba trotando y el resto venía caminando y hablando entre ellos, se venían pisando, obviamente se fue alejando el otro. Claro. Entonces, no, por eso es la diferencia de minutos. Que en un momento te pensabas que era una patota que corría otro, como pasa a veces en la noche de Villaqués. Le quieren pegar a este pibe que viene escapando de ellos. Entonces, agarro un inalámbrico y me voy a la baranda a seguir mirando la situación. En eso, escucho que este grupito que venía atrás le pega un grito y le dice un sobrenombre al que iba adelante. Le dicen un sobrenombre que nunca recordé cuál fue. Y le dicen, pará, no te vayas, esperá, una cosa así. Entonces yo agarro y digo, bueno, se conocen. Capaz, qué sé yo, pasó algo, este se enojó y se fue adelante solo, pero entonces no llamé al 911. ¿Qué pasó en ese momento en cuando se encuentran con este y el resto del grupo? Ellos no se encuentran nunca. Ah, no se encuentran. El chico que iba adelante llega a la esquina... Y lo pierdo. Yo me empecé a fijar la vista en el grupo que venía atrás, que eran los que venían pasando frente a mí. Claro, ¿y qué hacía ese grupo? Venían festejando, venían muy contentos, efusivos. ¿Venían festejando? Sí, efusivos, festejando. Y venían narrando entre ellos, es lo que yo entendí, que venían festejando porque habían tenido una pelea. Solo un anticipo de lo que vas a escuchar en un ratito cuando hablemos en vivo con Andrea. Pero atención a esta declaración. Que la dijo uno de los policías, y ahora la va a ampliar Pablo Ponzone, pero uno de los policías dijo que mientras los estaban buscando, los había visto en las cámaras del boliche y en la del supermercado chino. ¿Sabes cuál es la cámara del supermercado chino? Es esta que yo te mostraba ayer, y donde se ve a uno de los Pertossi, a Luciano Pertossi, que agarra su mano y se chupa la sangre. ¿Qué está pasando en este momento y por qué lo sumamos a esta placa y vamos con la próxima? Porque el policía dice, los vimos en la cámara del supermercado chino, que era esta cámara, y ahí se ve claramente cómo la policía los arrincona, pero después los deja irse, porque en ese momento no tenían pruebas en su contra, y Luciano Pertossi agarra sus dedos manchados con la sangre de Fernando y comienza a chuparse los dedos. ¿Para qué? Para que la policía no vea
que tenía sangre en los dedos de Fernando. Cuando empezaron a salir de la casa, me di cuenta que eran los mismos. Es decir, cuando salen, cuando ya están aprendidos y salen de adentro de la casa que estaban alquilando, el jefe de policía se dio cuenta que eran los mismos que estaban en el boliche y que estaban en la cámara del supermercado chino. Amplía, Pablo, muy dale. Importante esta declaración, porque ahora ya estamos hablando del máximo funcionario policial allí en Villa Gesell, identificando a los rugbyers dentro del boliche en el supermercado chino y saliendo de la casa cuando lo van a detener. Le imparten la voz de alto, lo dejan en el piso. Orlando Vivas, el policía. Ustedes escucharon recién a Ana, a la mujer que entregó. ¿A quién le entregó los rugbyers esta mujer? A este hombre, a Orlando Vivas. Orlando Vivas es el que después termina contando que fue quien culpó a Pablo Ventura. Por eso, importantísimo los testimonios de hoy. Fundamental. Y atención, porque vamos a hablar, como te decía, con una de las testigos claves, que es la mujer que recién escuchábamos a modo de anticipo. Y ahora hablamos, podemos hablar con ella. Estoy hablando de Andrea Rano, que es esta mujer que muy valientemente le entregó a los rugbyers de alguna manera a la policía. Ella trabajaba muy cerquita de donde ellos vivían y escuchó, entre otras cosas, que ellos festejaban. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por recibirnos. Hola, ¿qué tal? No sé si ustedes me escuchan bien. Yo te escucho perfecto, espero que vos me estés escuchando también. Te decía, Andrea, primero felicitaciones por las agallas, por la memoria, por todo lo que vos contaste. Y te pido, por favor, que nos expliques y nos cuentes qué le dijiste al tribunal. ¿Qué le contaste hoy a los jueces que estaban ahí sentados y son los que tienen que juzgar a los rugbyers? ¿Qué les contaste? Bueno, quiero decir que escucho, se va la voz, pero bueno, entiendo la pregunta. Así. Dale, buenísimo. Me escucha bien. Bueno, hice un detalle pormenorizado de, primeramente, de mi ubicación, de mi función dentro del hotel, y bueno, sobre todo la ubicación física donde estaba yo emplazada esa noche. Traté de ser lo más exacta posible, a metro, de cuántos metros estaba del supermercado chino, cómo logré ver la imagen de los chicos cuando la primera imagen que yo logro es desde el deck. Al escuchar un murmullo, miro hacia la avenida 3 y veo este grupo de chicos que estaba parado en el supermercado chino. Ahora, yo en todo momento lo que traté de decir en el tribunal es que yo conté lo que viví hace casi 3 años atrás. Yo en un momento dije, y lo vi a Thompson, porque en realidad yo en ese momento no sabía quién era Thompson. Lógico. Yo conté la secuencia como la viví en ese momento, lo más precisa posible. ¿Hace? ¿Sí? ¿Hace? Perdón. Porque... Perdón, Andrea, justamente sí. Por eso te quería preguntar, ojalá me estés escuchando bien. Contanos esa primera imagen. Vos estás sobre un deck y lo ves a ellos correr, cómo llegan caminando, corriendo. ¿Cómo fue esa primera imagen que vos tenés de los rugbyers? No te escuché bien, perdón. Esa primera imagen de los rugbyers, ¿cómo es esa primera imagen que vos ves, lo primero que vos ves de ellos? Ah, ellos cuando están en el supermercado chino. Lo primero que vos ves, sí. Bueno, esa imagen yo la veo desde la baranda del deck. Yo me asomo al deck a este horario porque escucho un sonido, un murmullo de chicos. ¿Sí? Si bien es cierto que yo estoy a 150 metros de donde está el boliche, capaz que 120 metros, yo estoy en un lugar de la entrada del bosque donde hay un silencio total y absoluto y no se escucha nada. Entonces cualquier murmullo medio fuerte yo lo escucho. Lo escuchás, siempre, claro. Y cuando esté apuntado para el lado del bosque. Entonces yo escucho ese murmullo y me asomo y miro al supermercado chino y los veo a los chicos bajo los reflectores contra las rejas del supermercado chino. Entonces, yo en ese momento pensé o que estaban borrachos, querían entrar al supermercado, querían romper los vidrios. Y después me doy cuenta que había un par de ellos que estaban contra las rejas, como cuando la policía los palpa de armas. ¿Qué es lo que está? Ahí vamos a poner el video de lo que vos estás relatando. Ahí está. Esto que lo que vos estás relatando lo estamos viendo en video. Bueno,
me fui a sentar de vuelta, no te escucho, no estoy escuchando. No importa, bueno, no importa. Me fui a sentar de vuelta y a los segundos, no sé si habrá llegado a un minuto, no pudo precisarlo, pero fue muy rápido, escucho unas pisadas muy fuertes que se acercaban al bosque, pero se acercaban a lo lejos, todavía no estaban cerca del hotel. Me asomo otra vez en la baranda. Cuando me asomo en la baranda, veo un chico que viene adelante, como trotando, y atrás de él, unos 5 o 10 metros, no sé, estimativamente, otro grupo como de entre 8 o 6 jóvenes que venían detrás de él. Entonces yo supongo en ese momento que lo venían persiguiendo al que venía adelante. Entonces ahí es donde yo me vuelvo sobre mis pasos y agarro el teléfono inalámbrico para llamar al 911 porque pensé que estos chicos le querían pegar. No sé si me escuchan. Sí, perfectamente. Sí. Bueno, sigo entonces. Sí, sí. Cuando voy de vuelta a la baranda con el inalámbrico, que no me quiero perder detalle porque yo estaba por llamar a la policía, el que iba adelante casi pasa por enfrente mío, ¿no? Y yo estoy parada en un deck que está como a 3 metros al nivel de la calle, sobre la calle, porque es un médano, lo que está en un médano. Entonces, de este modo, ellos a mí no me ven, yo los veo desde arriba, pero ellos no me ven, como si yo estuviese en un balcón de un primer piso, ¿se entiende? Sí, claro. Entonces, pasa este chico frente a mí, que yo lo observé muy bien y lo observé sobre todos los pies porque me llamó la atención la pisada que tenía. Y era un sonido fuerte la pisada. Lo observé todo, pero yo le fui a mirar los pies porque me llamaba la atención ese sonido tan fuerte, siendo que la calle era de arena, ¿no? Sí, claro, lógico, obvio. Bueno, atrás venía un grupo de jóvenes que cuando pasan frente al hotel, o sea, cuando este chico que va adelante pasa frente al hotel, los de atrás le gritan, pará, y le dan un sobrenombre, que nunca pude recordar Machi. Cuál era ese sobrenombre. Los de atrás le gritan un sobrenombre Machi. Y le dicen, pará, esperanos, para atrás. Entonces ahí yo me doy cuenta que son amigos, que son parte del mismo grupo, y no llamo nada al 911. Digo, sí, por supuesto. Te estamos escuchando atentamente, por eso no dije nada, para bueno, que puedas seguir. Cuando ya para esto el chico que venía adelante ya iba unos 10, 15 metros más adelante de los que ya estaban pasando frente al deck. El deck debe tener, no sé, calculo que debe tener 4 metros, 5 de ancho, o sea, que sí. Grande. Y ahí escucho que ellos, los que venían atrás del grupo, narran una pelea que habían tenido. Bien. Todos ellos venían riéndose, festejando, que habían tenido una pelea. ¡Qué bárbaro! Y lo que yo interpreté en ese momento, que así lo declaré en sede policial, porque la mía fue la primera declaración del expediente, yo interpreté que ellos estaban festejando una pelea de la cual habían formado parte todos. O sea, venían como empujándose, como abrazándose, como venían muy efusivos entre ellos, como festejando algo. Y escucho que uno de ellos, no sé quién, dice, le rompí toda la jeta, le llené la jeta de sangre. ¡Qué bárbaro! Entonces siguen caminando para el lado donde había ido el que iba adelante, llegan a la esquina, se lo sigue escuchando hablar fuerte, porque ahí retumba, se hace como una cámara de eco en esa parte del bosque, la entrada, y de golpe se callaron, no se escuchó más nada, silencio total y absoluto de golpe. Entonces yo sabía que habían entrado a la casa que está ahí, el chalet. Por el sonido, no se fue perdiendo la voz. Fíjate que yo, de donde estoy, desde el deck donde yo me encuentro, yo no tengo la visión de la casa donde yo estaba, pero yo sabía que estaban ahí por el sonido ambiente que se produjo cuando ellos dejaron de hablar. No sé si me explico. Y te pregunto, Andrea, cuando vos estabas hoy en la audiencia y los viste a la cara,
¿Pudiste acordarte o reconocer? No te escucho, se me borraba. A ver si me podés escuchar ahora. Cuando los tuviste cara a cara hoy en la audiencia, ¿pudiste reconocer qué había hecho cada uno en ese momento? Sí, vos me estás preguntando si yo en la audiencia pude reconocer sí. a los dos por la cara que vi sí. esa noche. Sí, eso, sí. No. Yo a ellos no los reconocí porque yo no les vi la cara porque yo estaba un metro y medio sobre ellos. Ellos pasan por abajo mío. Yo al que iba adelante corriendo, lo único que logro verle es el corte de pelo. El corte de pelo, el color de la ropa, la vestimenta, la camisa abierta, oscura en el pecho, con la bermuda, con el, eso es lo que logro ver. Y logro ver la ropa de otro de ellos, que es un chico rubio, de rodetito, que tenía una camisa que Benicelli. Brillaba en la oscuridad. Benicelli. Esas fueron mis palabras cuando yo declaré. A ver, espera un segundito, Andrea. Me llamaba la atención. Espera un segundito. O era muy blanca o no sé qué, pero brillaba. Te llamó la atención. Eso es la sensación. A ver si podemos hacer sí. que Pablo te pregunte, a ver si lo puedes escuchar bien. A ver, intentemos. En principio, cortito, quiero, dale. Quiero contarte que entrevisté a Andrea cuando fue el hecho, un año después, y la escucho ahora, y dice exactamente lo mismo. ¿Te sentiste increpada por Hugo Tomei durante tu audiencia en el día de hoy? Yo entiendo que el señor Tomei tiene que cumplir con su trabajo, pero yo me sentí agredida o atacada. Y después los demás dijeron que o sea, que estaba haciendo, él estaba pidiendo un recurso técnico, que no sé cuál es, porque él me dice, primeramente me cuestionó que yo dije que escuché un sonido fuerte de una pisada sobre la arena. Entonces le dije, sí, yo no estoy mintiendo, estoy diciendo lo que yo sentí en ese momento, lo que yo escuché. Por eso me tomé el trabajo de tomarme 15, 20 minutos al inicio de mi declaración para explicar cómo es la parte del entorno, del sonido y cómo es el bosque. Yo desde a la madrugada escucho las olas cuando rompen el mar. ¿Entendés? Sí. Lo escucho, no estoy loca. Entonces yo por eso me tomé el trabajo de explicar, para que se entienda. Además, yo me quedé extrañada por qué escuchaba ese sonido. No sé por qué, chicos, pero yo lo escuché. Había mucho silencio, entonces, Andrea. Había mucho silencio, como bien decís, conocemos el lugar. Realmente es tal cual no lo dice. No se escucha nada donde yo estoy. Bueno, hagamos una cosa. Vamos a tratar de reconectar con Andrea para que se escuche mejor. Quédate tranquila, Andrea. Vamos a reconectar con Andrea para que se escuche mejor, porque la verdad que es muy interesante. Muy valiente, fue una testigo, fue una testigo clave en todo esto. Todas 17... las mujeres que han participado, Martín, disculpame que interrumpa, sí. todas las mujeres que han participado en este caso, muy fuertes. Sin duda. Y ayudando a esta causa. 17 y 24 en toda la República Argentina. Y ahora nos dice último momento, dale. Y atención, porque la noticia urgente tiene que ver con la detención del cantante de La Liga por abuso sexual, una de las bandas más importantes de cumbia del país. Roberto Alí se llama este hombre, y te pido que prestes atención a esta historia, porque es una historia que comienza en junio del año 2021. Y ese hombre que vos estás viendo ahí, Roberto Alí, seguido por decenas de miles de jóvenes y escuchado por decenas de miles de jóvenes, abusó sexualmente de una menor de edad. Una menor de edad de 11 años, si no me equivoco, sí. de entre 11 y 12 años, que era amiga de su hija. El primer hecho fue en junio del año 2021. En estos momentos, ese hombre está detenido. Y atención con esta información que te voy a decir. Porque no es simplemente una detención preventiva, por las dudas, lo que sea. Estamos hablando que Roberto Alí, el cantante de La Liga, está detenido porque las pericias a la nena dieron positivas. Ahora va a contar Rodrigo Salemi sobre esto. Y además, la cámara Gesell, es decir, la declaración de la nena, también fue positiva. Lo marcó a Roberto Alí, el cantante de La Liga,
como quien la terminó abusando. Más información con Pablo Ponzone, dale. Sí, son tres situaciones concretas de abuso sexual y una de ellas con acceso carnal a una nena de 11 años. ¡Qué bárbaro, por Dios! Impresionante, impactante. Este hombre, a quien se lo conoce como Tito, y que vive en la localidad, estaba viviendo en la localidad de Mar de Ajó, violó a la amiga de la hija de tan solo 11 años y está acusado de volverla a violar por segunda vez en un viaje que el músico realizó junto a su banda en la que llevó a su hija con esa amiga. Tres situaciones de abuso sexual, dos con acceso carnal de parte del músico de cumbia. Impresionante, ¿eh?, esto que estamos contando. Vamos a conectar rápidamente con los abogados, los letrados de Roberto Alí, este hombre acusado de abuso sexual de una nena de 11 años y detenido también por esta causa. Estamos en comunicación con los letrados de Roberto Alí. Doctores, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola Martín, buenas tardes para vos, para todo el equipo de trabajo. Buenas tardes, bueno, doctor. Estábamos escuchando sí, la introducción que estaban sí, dando respecto a la situación de Roberto. Queremos en primer medida aclarar de que, más allá de que los medios de comunicación dicen un montón de cosas, no todas ellas son ciertas. Por ejemplo, en primer medida debo manifestarle que la presunta víctima es una sola y no son dos, como se está hablando en todos los medios de comunicación. ¿Nosotros dijimos dos? No, violación con acceso, o sea, con acceso carnal de una chica de 11 años, amiga, y hay una tercera situación de tocamientos. Pero con la misma. Aparecía en el título como dos nenas, en plural. Bueno. Después, otra cuestión que me gustaría destacar. Con una igual ya basta, ¿no? O sea, está bien. Está bien. Se manifiesta. No, está bien. Está muy bien. ¿Se escucha bien ahí? Sí, perfecto. continúe. Se manifiesta como que está acreditado el acceso carnal sobre una víctima y eso lo vamos a desmentir, no figura en ninguna parte del expediente. Lo que sí está procesado, está con una medida de coerción, Roberto, lo cual nosotros creemos que es totalmente excesiva en esta etapa de la investigación. Es una etapa muy a priori, si bien es un hecho que fue hace 8 meses denunciado. Entendemos que la prueba no es la suficiente como para sustentar una medida de detención. Pero usted sabe, doctor, que está la declaración en la Cámara Gesell de la nena, que es bastante contundente. Y usted sabe que, por lo general, esas Cámaras Gesell son muy, muy precisas porque los menores es difícil que puedan mentir ante especialistas. Por eso es que son inobjetables. Claro, y teniendo en cuenta que estamos hablando de una acusación que tiene una pena que está por encima de los 15 años por la expectativa de la pena, y daría la sensación de que la medida de coerción, como usted llama, que es la detención, tendría lugar. Sí, a ver, lo que yo observo dentro del expediente, si bien nosotros como defensa nos hicimos cargo recientemente del proceso, es que hay graves inconsistencias y contradicciones que todavía no han sido puestas a la vista del Ministerio Público Fiscal, lo cual durante este fin de semana vamos a trabajar de forma permanente para poder hacerlas ver y que se... ¿Por ejemplo? Mirá, te repito, como te decía recién, agarramos la defensa recientemente, está en una etapa muy primaria de investigación. Estamos tratando de no dar mayores reflejos de lo que es la causa en sí, pero a medida que vaya avanzando se van a ir enterando porque entendemos que la situación de Roberto va a ir cambiando. ¿David? No, pero entiendo que ustedes la agarran recién, pero usted dice, está mal detenido, se hicieron cosas mal. Por eso le pregunto, ¿cuáles son las cosas mal? Porque si lo tienen que ver el fin de semana es porque todavía no saben si hay cosas que se hicieron mal. Si ustedes ya saben, ¿cuáles son las cosas que se hicieron mal? La detención de Roberto es una medida cautelar que... Como todas las detenciones, sí. Exactamente. Por la carátula de la pena en expectativa, que es el fundamento del Ministerio Público Fiscal. Como todas las detenciones. No está declarado culpable, está procesado, la causa supuesto, va a dar... Como todos. Momento. Exactamente. No estamos hablando de una persona culpable, estamos tratando de que no se haga una condena pública, entendemos que es una persona reconocida públicamente, pero creemos rotundamente en que es una persona que es inocente. ¿Por qué creen que es inocente? Voy a tomar la palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Creemos que es inocente por las actuaciones que vimos prima facie,
en las primeras aproximaciones que tuvimos de la causa. Te pedimos que nos dispenses de manifestar cuestiones que son técnicas, porque son estrategias defensistas, pero el señor Ali está totalmente sorprendido y acongojado por la denuncia, no encuentra fundamento y no tiene una sola presunción de culpabilidad con respecto a la situación. No tiene un pero solo hecho. Pero con una sola declaración, discúlpeme, doctor, discúlpeme que lo interrumpa, con una declaración de una menor que fue sometida a una cámara Gesell, ¿es suficiente elemento como para procesar a un victimario? Sí, en este detenerlo. Caso? Y detenerlo, obviamente. Sí, sin entrar en cuestiones técnicas, también hubo pericias oficiales que arrojaron un resultado y pericias de parte que arrojaron otro. Por lo tanto, las pericias tampoco podemos tomarlas como 100% efectivas. Bueno, las declaraciones. Las pericias de parte por parte de parte siempre, de quién son. Claro. Porque siempre dan distinto. Los peritos de parte dan lo que ustedes le pagan, o sea, lo que ustedes le piden, porque para eso le pagan. Pasa igual, siempre. Esto es igual, así. Igual, justamente me refería al perito de parte. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? A ver, ¿qué diferencia hay? O sea, un perito. El tema del perito de parte no es una estrategia defensiva lo que estamos manifestando, sino que es una realidad. La pericia de parte o el informe de parte que se adjuntó a la causa es por parte de la víctima. ¿Y qué dice ese informe? Lo que dice la revisación médica legal de la causa es que no hay un abuso con acceso carnal como están diciendo todos los medios. ¿Se entiende? ¿Y entonces, el perito oficial qué dice? Lo que vos me decís, que el perito de parte es de la defensa, no. En este ¿Y el caso, perito oficial qué dice? No, a ver, te repito, te pedimos, nos dispenses de estar hablando de cuestiones técnicas, no podemos estar en etapa de investigación de la causa, no queremos incurrir en dar mayores... Yo le quiero preguntar algo concreto, doctores, ¿por qué se quiso escapar y por qué intentó manotear un arma cuando lo fueron a detener? Si no tenía nada que ver, ¿qué pasó ahí? ¿Ustedes saben? Mirá, yo te voy a contar, ustedes lo saben mejor que nosotros, Roberto sufre de situaciones de adicción ya de hace más de 3 años. La familia ha hablado en reiteradas oportunidades en los medios de comunicación. Es una persona que realmente tiene graves aficiones. Entendemos que esta detención no le va a jugar bien a su salud. Por eso estamos pidiendo que lo lleven a un centro de rehabilitación, a algún lugar acorde a su estado de salud. Quizás tiene que ver con eso el intento de él evitar una detención, pero no tiene, lejos está de... ¿Tenía un arma con él? No, eso lo descartamos. No, bueno, nada. Pero eso es lo que declara el policía que lo detuvo, doctor. Claro. O sea, pero no está en la causa. Así que no, a ver, si tuviera un arma se le habría puesto abuso de arma, tentativa. No. Lo que pasa es que no llegó a agarrarla. Intentó escaparse con la camioneta y cuando finalmente lo detienen, abren la puerta y hay un forcejeo con el oficial que lo declaró. Pero bueno, quizás no conocían esa información. Roberto no tenía un arma al momento, inclusive te digo, no se resiste, o sea, si bien vos me decís se resistió... No, yo digo lo que dice el parte policial, yo no estoy diciendo lo que yo no estaba ahí. A ver, esta investigación empezó en febrero de 2022. De febrero de 2022 a hoy, Roberto estuvo a disposición de la justicia de forma constante e ininterrumpida. Aceptó todas las notificaciones, se puso a derecho, fijó domicilio y puso un letrado de su confianza. Si eso no da una clara transparencia para el proceso, no entendemos qué sería. ¿Por qué cree usted, si es que tuvo acceso a la cámara Gesell, que la nena es tan contundente al contar las situaciones de abuso y al señalarlo a él? Si es que pudo leerla a la cámara Gesell o ver el video. A ver, sí leímos la cámara Gesell, sí vimos el video. Te repito, no vamos a hacer manifestaciones técnicas respecto a algunos elementos de prueba que No. Yo no digo qué es lo que dijo, que me diga qué es lo que dijo. Yo digo por qué cree que están contundentes. Están siendo expuestos, inclusive estamos trabajando sobre una posible impugnación. Por eso no queremos hablar técnicamente de algunas cuestiones, doctor, que inclusive podrían derivar en que se sepa cuál es la estrategia defensiva. Doctor, que no es la ley. Sabe que cuando en el momento de la detención, no sé si no lo sabe, le cuento y quizás nos puede ampliar, el inicio del intento de detención surge a partir de que una mujer lo denuncia por una presunta amenaza de muerte y es ahí cuando a bordo de su Volkswagen Amarok, cuando fue a ser detenido en las calles Moreno e Islas Malvinas, se escapó y la mujer le dijo a la policía que Tito estaba armado. Por eso se produce una persecución. Quizás no estaba informado con esto, por esto se produce una persecución y luego un forcejeo con un policía y el intento
del cantante de hacerse del arma para evitar la detención. Esto que me estás manifestando, inclusive la Volkswagen Amaros y las fotos que están ilustrando la nota, esto es del 2019, este fue un hecho que tuvo Roberto hace mucho tiempo. No es un hecho actual, es otro hecho lo que me están manifestando. Por eso les digo, si no tuvieron acceso a la totalidad del expediente, les pido que seamos cautelosos con la información que brindamos, porque hay una familia que está pasando un momento muy traumático con esta situación que vive Roberto. ¿A qué familia está pasando un momento traumático? ¿A qué familia se refiere? No, la familia de él. Nos referimos a la familia de Roberto. La familia de la nena. Este fue el caso anterior. Que encima son amigas, ¿no? Claro, son amigas de la hija. La nena que lo denuncia es amiga de su hija. Claro. Y se producen tres situaciones en las cuales hay una en donde aparentemente la nena termina gritando y finalmente cuenta esto en cámara Gesell y entiendo yo que hicieron peritajes. Ahora, los doctores dicen que ese peritaje médico no da un acceso carnal. Tendremos que analizarlo también nosotros, ¿no? Claro, claro, claro. Doctora, le quiero agradecer por su tiempo. Salió cortado, te pido disculpas. No, que le quería agradecer por su tiempo. Gracias por estar al otro lado. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, gracias. 17:37, urgente ahora, dale. Seguimos trabajando en vivo en Uruguay con este accidente que te contábamos que dejó como saldo lamentablemente la muerte de dos chicas, de dos argentinas de 26 y de 27 años, pero hay novedades importantes en la causa y las tiene Gustavo Descalzi en este momento. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, voy a ir de lo bueno a lo malo. Uh-huh. Así que empecemos entonces con imágenes exclusivas que tiene usted ahí. A ver. Del encuentro que se dio hace instante entre las dos familias, los dos grupos de jóvenes de los dos vehículos. Familias de dos vehículos se abrazaron, lloraron, hablaron desde el corazón en un instante donde todo el mundo nos quedamos muy impactados. Por esas imágenes que usted está viendo ahí, me refiero a la familia de los chicos que venían en el auto y a la familia de las chicas del auto del Ford Ka en el cual fallecieron dos chicas. Bien, esto por un lado. Por otro lado, voy a contarles de que hace dos o tres horas se les tomó declaración a tres de los acompañantes del vehículo. Quiero decirles que tres personas que salieron con heridas leves, heridas menores y que tuvieron, digamos, algunas curas, fueron citados por el fiscal Robles a tomarles declaración. Y yo me voy a apresurar a decir esto que me pareció raro. La custodia policial que estaba al servicio de la justicia y de todos los ciudadanos para que se haga justicia y que tenía, de alguna manera, le vamos a decir, aislado al conductor que debe dar declaración, debe ser citado a declarar, fue levantada esa custodia. Y ahora empiezan los reclamos de alguno de los asesores de las víctimas a pedir explicación a la Fiscalía del Uruguay. Porque recordemos que era el hombre que había dado positivo de alcoholemia, sí, ¿no? Por eso llama la atención, por lo general, el operativo normal, o por lo menos acá en la Argentina, hasta que se recupere el conductor que dio positivo de alcoholemia, más si hay dos personas que murieron, queda con consigna policial, hasta que se recupera puede declarar y después se termina sabiendo si queda detenido o no. ¿Sí, hay una hipótesis inquietante y que suma más misterio a esta situación? En el día de ayer, en nuestra redacción, hablando con algún testigo del hecho, aparece una hipótesis que es la de que estos muchachos, Nicolás Roca precisamente, que estaba a bordo del Volkswagen, vendría haciendo zigzag en la ruta. ¿Ustedes pudieron confirmar, vos Gustavo, escuchaste esta versión? Le voy a contar dos cosas. Hay cosas de las cuales no le puedo decir, uh-huh. Sobre los rumores no puedo hablar, porque está todavía la causa en investigación y es el fiscal el que debe rápidamente dar una explicación a la sociedad por un caso que conmociona a toda la sociedad aquí en Punta del Este y sobre todo en la Argentina. Estamos hablando de muertos.
Hay versiones, a ver, ¿cómo se lo voy a decir? Más dramáticas que esa que usted acaba de dar. Y no me quiero apresurar y lo voy a dejar por acá nomás, hasta no poder ver el expediente, o al menos hasta el que alguno de los de la defensa acceda al expediente. Le quiero decir, yo sé que lo que voy a decir parece fuera de lugar, pero estos son los minutos que la defensa de las víctimas tienen que asegurar su defensa y a impulso de parte, es decir, a presentación, exigir al fiscal, primero, secuestró las imágenes de esa cámara que nosotros mostramos en exclusiva, que están a la salida de ese importante centro de arte y que marcan el lugar del accidente, que podrían echar luz a rumores como el que usted está diciendo ahí. Segundo, y yo me quiero retrotraer a otros casos donde algún fiscal ignorante o algún fiscal que no trabajó por no colocar medidas preventivas como podría ser el impedimento de salida y, el secuestro de documentación, la persona se fue del país. En este momento, el chofer podría irse del país si lo desea. Tranquilamente, porque lo que yo le acabo de decir. Porque está sin la custodia policial, por supuesto. Porque además es argentino. Me llama mucho la atención esto de las familias cruzándose, evidentemente. O se conocían todos, estaban todos en el mismo círculo. Te voy a dar otra, esta hipótesis que yo te estoy hablando, que ayer nos lo comunican personas que estuvieron, que fueron testigos aparentemente, por lo menos lo que nos han dicho, de lo que había pasado. Estos chicos y chicas, que ya son grandecitos, solían frecuentar fiestas electrónicas, solían participar de la noche de Punta del Este, por eso se conocen, porque en diferentes posteos aparecen las imágenes de todos, por eso hoy se confirmó era así, que no venían juntos, pero claro, como tenían tantas fotos juntos, pensaban que venían juntos. No, pero qué increíble esta situación, ¿no? De que, tenían fotos juntos, había algún vínculo, y se encuentran en este accidente en el medio de la ruta en Punta del Este. Hay increíble, otro punto que también es que las chicas, aparentemente, por lo menos la información que nosotros tenemos, estarían camino a un asado en una de las chacras de ahí de la zona, sí, y que los muchachos venían de una fiesta electrónica a altas horas ya de la mañana. O sea, que habían seguido de largo. Versiones. Yo no sé. Por eso son fundamentales. De qué se habla ahí, porque las fotos de esas fiestas están. De las fiestas anteriores, no la de ese día. Pero esto era continuo. Esta versión, por eso empieza a cerrar esta hipótesis del juego en la ruta, después de muchas horas en una fiesta. Llama la atención solo la alcoholemia positiva. ¿Cuánto falta para que puedan declarar los testigos? ¿O hubo algún testigo que ya declaró, Gustavo? Tres ya declararon. Tres que venían en el auto, del chofer. Tres ya declararon, que son los que, menos lesiones tuvieron. Ya declararon. Se espera la declaración de dos más. Hay otras personas que venían muy cerca y que podrían aportar, datos en parte de lo que están diciendo por ahí. Sí, por eso quiero ir muy despacio. Le vuelvo a decir, y en esto quiero apurar a las partes, a impulso de partes, porque el fiscal no tiene tiempos para hacer la presentación. ¿Se entiende lo que digo? Uh-huh. La ley en el Uruguay lo habilita al fiscal, al doctor Robles, a hacer una investigación larga de 2, 3, 4, 5, 6 meses, hasta reunir todas las pruebas. Por eso le estoy diciendo, yo sé que son momentos dolorosos para las víctimas, para las familias, pero ya tienen que cerrar filas con abogados para que se presenten a exigirle a la justicia de mi país. Primero, se secuestraron las imágenes de esas cámaras que yo le estoy diciendo. Segundo, están todos los testigos citados. Tercero, ¿por qué se quitó la custodia policial? Cuarto, se quitó los documentos de este señor que hoy es el chofer y uno de los principales señalados. Además, estaba borracho al momento. Le estoy diciendo que estoy viendo la alcoholemia positiva. Estaba borracho al momento de. Estoy viendo cosas que no me gustan. ¿Y sabe por qué? Sí. Porque ya pasé. Y recuerdo casos donde las personas se fugaron por impericia, por incapacidad de algunos fiscales, algún fiscal burro. Recuerdo algunas actuaciones de fiscalía de mi país que no se toman, porque además le cuento, como estamos en feria, muchas veces son fiscales subrogantes. Claro, que no están, tienen el coraje de avanzar. De dicen, yo hago estas instrucciones y en 10 días viene el otro y se acabó. Hagamos una cosa. Hacemos un corte chiquito y ya volvemos porque sé que tenés más novedades sobre el caso. Dale.
Te estábamos contando del terrible accidente en Punta del Este que dejó como saldo la muerte de dos argentinas. Y hablamos de las declaraciones que van a ser fundamentales. Gustavo, ¿tenés novedades también con eso? ¿Cuándo pueden darse el resto de las declaraciones? Por ejemplo, la de las dos chicas que iban atrás en el Ford Ka y que salvaron su vida. Bueno, para ir despacio en ese tema, una de las chicas como se encuentra siempre, en el sanatorio Mautone, la otra se encuentra en el sanatorio en el Cantegril. Las dos personas, si bien están dentro de un cuadro estable, viene para largo esta parte. Lo mismo, según podría haber trascendido, que el conductor del vehículo que se encuentra internado en un nosocomio privado donde hay una de las víctimas. En el mismo nosocomio. Mirá. Por eso yo hablé de la protección policial, la protección de la justicia y la protección de todo el sistema. Las declaraciones estas van a tardar ni bien se recuperan primero de las heridas, de las lesiones, fueron operadas las tres personas. Hay una de las tres, no voy a entrar en detalle, donde la situación es un poquito más complicada y tal vez lleve un poquito más de tiempo. La fiscalía ahora lo que necesita reunir es toda la prueba, primero toda la pericia, toda la prueba técnica, todo lo que le dijeron los forenses sobre las dos personas que realmente se llevaron la peor parte porque perdieron la vida, querido Martín. Y también decirles que pienso en las chicas porque seguramente me he cruzado con alguno de ellos en alguno de los tantos eventos y fiestas que tengo que cubrir. Y yo he estado en las mismas fiestas o en muchas de estas fiestas que se ven en sus posteos. Pensaba en eso recién, ¿sabe? Sí, Martín. Sí, por supuesto, ¿no? Y va a ser fundamental también lo que marquen las pericias, ¿no? En todo esto, para saber bien qué fue lo que pasó, más allá de los testigos. Va a ser fundamental que las chicas de atrás declaren. Puede ser que no se acuerden. Totalmente, puede ser que por los golpes que tuvieron. Justamente, es una de las opciones a la hora de tener una declaración, sobre todo cuando hay un impacto tan fuerte y tan grave. Y lo que todavía no sabemos o no ha trascendido es cuál es el real estado de salud de estas dos personas internadas. Cuál es el diagnóstico que tienen de ingreso, más allá de que sabemos que es politraumatismo, pero cuál es el verdadero, la verdadera afección que están teniendo ahora, por el cual Gustavo dice que van a estar un tiempo largo internados. Porque esa declaración va a ser fundamental. Sí, sí. Puede ser, perdón, Gus, que también hayan estado, no sé, durmiendo en ese momento. Sí, no, no haber visto, que no lo hayan visto. La maniobra, que estén mirando el celular. No, importante, en ese momento, la cámara que dice Gustavo, esa cámara que dice Gustavo, atención con lo que declaren los testigos, porque nosotros ya tuvimos un anticipo de qué fue lo que vieron esos testigos en esta traza, en ese lugar donde no se podía hacer sobrepasos. Porque, la hipótesis del zigzag. Hay una mujer que recibe un audio y cuenta después qué era lo que recibió en ese audio. Por lo tanto, es una persona que recibe el testimonio de alguien que estuvo adentro de ese auto. Nosotros podemos escuchar ese audio, no lo podemos reproducir, pero ahí hablan de algún tipo de imprudencia. Por eso tenemos que, como dice Gustavo siempre, ir despacio. Gracias, Gustavo. Gracias a ustedes. Seguimos informando. Cualquier novedad los interrumpo. Abrazo grande. Y ahora, 17:54, último momento, dale. Y atención, porque la noticia de último momento tiene que ver con la denuncia penal que el gobierno de la Nación realizó contra Marcelo D'Alessandro. Estamos hablando de el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, ahora con licencia activa, luego del escándalo por los chats filtrados. ¿Por qué lo denuncian? Lo denuncian, básicamente, y voy a leer los delitos por los cuales lo denuncia, por incumplimiento de deberes de funcionario público, por supuesto, por cohecho y también por peculado. Esto lo comunicó el ministro Martín Soria, estamos hablando del ministro de Justicia de la Nación. Tengo los chats, a ver, mostrémoslo por favor. Mostremos los chats del ministro, en donde dice que por instrucción del presidente presenté una denuncia penal en la Justicia Nacional para que se investigue al ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro. Se imputan los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho y peculado, entre otros.
La promiscuidad entre sectores del poder político, de la justicia y grupos empresarios debe investigarse en profundidad a fin de garantizar el cabal cumplimiento de la Constitución y salvaguardar nuestras instituciones democráticas, sostiene también Soria. Los hechos a ser investigados involucran además a empresarios contratistas del gobierno de la ciudad. Esto tiene que ver con ese chat que se le encontró a Marcelo D'Alessandro en esa filtración que se produjo de sus conversaciones con un contratista, con uno de los dueños de las empresas que tenían el negocio de las grúas en la ciudad de Buenos Aires, de la empresa Dakota. Fiscales nacionales está hablando de la conversación que tuvo con el fiscal Augusto Troncoso, un fiscal nacional, por supuesto, sí, que actúa en los delitos de la ciudad de Buenos Aires. Y la ex subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia estamos hablando de Silvia Magdalani. Esta denuncia, evidentemente, por esto que cuenta Soria, denuncia penal, tiene que ver justamente con la filtración de esos chats que conocimos todos, en donde Marcelo D'Alessandro tenía estas distintas conversaciones. Ahora, hay que ver cuánto puede profundizar la justicia en todo esto, teniendo en cuenta que todo surge de una filtración ilegal de esos chats. Alguien se metió en el celular de Marcelo D'Alessandro, le robó ilegalmente esos mensajes y después los difundió, donde se conocen estas conversaciones. La denuncia incluye también la presunta existencia, estoy leyendo textual, de un canal de pago de retornos y de negocios compuestos por D'Alessandro y Marcelo Violante, quien estaba a cargo de las grúas, que pagaban 55 mil pesos por mes y que todavía nadie ha explicado cómo esto ha sido posible. Justamente Marcelo Violante es uno de los empresarios vinculados a Dakota, la empresa que tenía el servicio de grúas. Este es otro de los tuits de Martín Soria, el ministro de Seguridad de la Nación. La jueza Capuchetti, María Eugenia Capuchetti, la que tiene, entre otros, la causa por el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, está contratada por el gobierno de Larreta desde 2009 en el órgano encargado de asesorar a la conducción política de seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El ministro D'Alessandro, los vínculos económicos y políticos entre Comodoro Py y el PRO parecen no tener límite alguno. Esto también es por lo menos lo que tuiteó el ministro de Seguridad, Martín Soria. Martín Soria enuncia también en este posteo el decreto de ley 1285/58 que establece la incompatibilidad de la magistratura judicial con toda actividad política y cualquier actividad profesional. Solo permite a los magistrados ejercer la docencia, ejercer funciones de supuesta investigadora. Es lisa y llanamente ilegal. Esto es porque se conoció, Martín, justamente un listado donde la jueza Capuchetti aparece como investigadora senior, ¿sí?, aportando datos a la ciudad de Buenos Aires. Qué bárbaro, ¿eh? Bueno, te repetimos la noticia de último momento que estamos compartiendo con vos. El gobierno nacional denunció a Marcelo D'Alessandro por incumplimiento del deber de funcionario público. Tiene que ver con la filtración de los chats. Nosotros estábamos en vivo en el momento en el que Marcelo D'Alessandro presentaba el mapa del delito en la ciudad de Buenos Aires. Y en ese contexto es que comunica, ya igual ya se había filtrado, ¿no?, anteriormente entre los periodistas. Sí, sí, ya lo pero en ese momento comunica que se tomaba licencia de su cargo. No hay un reemplazante, es Felipe Miguel, otro de los miembros importantes del gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, del círculo más íntimo de Rodríguez Larreta, el que toma esa función por el momento. Bueno, muy bien, 17:59, nosotros nos retiramos. Gracias, querido Pablo. A vos, Clark Kent, ¿cómo estás? ¿Bien? Pero a ver, ponete un poquito los anteojos. No, no sé. Dale, ponételos. No los tiré en la mochila. Bueno, cuando se pone los anteojos se parece Clark Kent. nos retiramos con nada, con una pequeña broma entre nosotros después de un día en el que hemos contado noticias muy, pero muy pesadas. 17:59, un minutito falta para las 6 de la tarde. Nosotros nos vamos, nos reencontramos el próximo lunes a las 4 de la tarde aquí en A24. Ustedes se quedan con Eddie Zunino. Y como les digo siempre, gracias por estar del otro lado. Chau.